espacio publicitario. Vuelve Tecnópolis y no te lo podés perder. Del 13 de julio al 16 de octubre, vení a encontrarte con el arte, la ciencia y la tecnología. Hay nuevas propuestas para todas las edades, dinosaurios gigantes, shows musicales y muchas actividades más. Estas vacaciones de invierno, te esperamos de lunes a domingos de 12 a 20 horas en General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Para más información, entra en tecnópolis.gov.ar. Tecnópolis, un lugar para encontrarnos. Presidencia de la Nación. Confitería y Panadería El Principito. Medialunas crocantes y facturas. Avenida Lope de Vega, 2295, Sáenz Peña. 4-712-4914. 91.9 con vos. Comunicate ahora con tu programa favorito al 5435-9119. Todos los miércoles a las 18 horas, larga todo, viví tu vida, Partidos al Medio. Sabemos que nos están mirando, aunque nos escuchen. Partidos al Medio, por acá, por Class FM 91.9. Never know how much I love you. Los viernes de 20 a 21, escucha Tributos en Vinilo. Música de rock internacional de los años 60, 70 y 80. Conduce Hugo Laza. Viernes de 20 a 21 horas. Tributos en Vinilo. Por Class FM 91.9. Todos los lunes llega el programa más completo del mundo del boxeo, nacional e internacional. A partir de las 21 horas, a puro puño, cerca del ring, por Class FM 91.9. Somos payasos, no podemos lavar. Quédate, que ya llega Cerca del Ring. Ya ves, éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reúne. Somos payasos, no podemos lavar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Cerca del Ring. Estamos ya en este programa número 123, en la transmisión de Class FM 91.9, con muchísimo para dialogar, muchísimo para hablar. Mi nombre es Gastón Kerke, una semana más que especial para el mundo del boxeo.
no solamente porque el fin de semana que viene vamos a estar todos prendidos para ver lo que va a ser la verdadera pelea del año, que no se lo pueden olvidar, que estamos haciendo las diferentes publicaciones. Ya arrancamos en el día de ayer. Canelo Golovkin lo viven especialmente, como solamente cerca del ring los invita a que vivan la previa de lo que va a ser esa fantástica pelea. Que bueno, ya estamos con nuestro amigo Facundo López haciendo las diferentes publicaciones. Ayer arrancó la primera previa de Canelo Golovkin, la pueden vivir en Cerca del Ring, así que es una semana más que especial para el mundo del boxeo, para lo que va a ser la verdadera pelea del año. Pero no solamente eso, también va a estar el Día del Boxeador, no se pierdan el día jueves con Cerca del Ring la previa, vamos a estar viviéndolo el Día del Boxeador como solo Cerca del Ring, los invita a ustedes a obviamente a festejar este día todos juntos. Y vamos a tener un montón para hablar este fin de semana de todo lo que sucedió. Estuvimos trabajando a lo largo y a lo ancho del conurbano bonaerense. Estuvimos también prendidos a las diferentes transmisiones del boxeo en el interior de nuestro país. Tenemos mucho para hablar, el equipo de Cerca del Ring, como siempre, tratando de llevarle a todos ustedes la mejor información para que todos puedan enterarse de todo lo que sucede en el mundo del boxeo. Como siempre decimos, como solo Cerca del Ring los invita y les puede mostrar a ustedes para que se enteren absolutamente de todo. Tuvimos un fin de semana muy especial, estuvimos trabajando, nos mojamos, el día sábado nos mojamos y mucho, pero hoy tenemos la suerte de estar aquí con ustedes para obviamente darles toda la información en este programa número 123 de Cerca del Ring, que va a tener muchísimas sorpresas, va a tener invitados, va a tener todo el repaso de este fin de semana, pero ahora es el momento de empezar a dialogar, de empezar a conversar un poquito con otro de los hombres que estuvo también trabajando a full el día sábado. Vamos a darle la bienvenida a mi amigo Gustavo, el Capitán Fernández. ¿Cómo andás, Capi? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a todos los oyentes de Cerca del Ring, a nuestros compañeros que están acá, a Rudy, que está filmando en este momento, a Fercho, que dejó el colectivo acá a la vuelta y volvió la camisa del colectivo, que hace bastante tiempo que no la traía. La verdad que todavía tengo los pies fríos de lo que me mojé para llegar a San Isidro el sábado por la noche, pero valió la pena, una linda velada en el Tattersall que estuvimos disfrutando con Fernando, con vos, Gastón, y con el clan Palmeta. Sí. La verdad que una velada que vamos a estar contando y vamos a estar hablando en cada detalle, de la misma manera que vamos a hablar de todas las veladas que hubo a nivel capital, provincia y el resto del país. Increíble. Porque fue un fin de semana de muchísimo boxeo, el fin de semana del clima rebelde en todo el mundo, donde el clima se enojó contra la gente, sí, y empezó a castigar. Y bueno, nosotros igual tratamos de estar en todos lados y estamos también muy, muy metidos en lo que se está viviendo en el boxeo nacional. Y vamos a tener un detalle importante hoy en el programa de esta cuestión que seguimos demostrando que tenemos las banderas de los boxeadores y no de las entidades. Entonces, ya en un ratito van a enterarse de algo y vamos a tener dos invitados acá en Cerca del Ring conversando con nosotros. Bueno, tenemos, como le veníamos anticipando, muchas sorpresas para estar prendiditos a estas más de dos horas de Cerca del Ring en este programa número 123. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a otro de los hombres, a, como dijo nuestro capitán Gustavo, quien dejó el colectivo acá a la vuelta. Bienvenido, Fernando El Tano Galuso. Fercho, ¿cómo estás? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a toda la gente que nos sigue a través de nuestro Facebook Live en Cerca del Ring. Toda la gente que nos sigue a través de la radio. Un fin de semana completísimo que arrancó ya por la noche del viernes. Estuvimos ahí con el capitán mirando un poquito de boxeo. Estuvimos viendo lo que pasaba en Santiago del Estero, lo que pasaba. No vamos a aprovecharnos de lo que pasa los jueves en la previa, pero el viernes estábamos con el jet privado de Santiago del Estero, Bernal, y de Bernal nos íbamos a pasear por todo el país. Pasamos un ratito por Mendoza. Sí, también en Córdoba estuvieron, ¿no? Sí, en La Rioja. Nos vimos a Azerbaiyán también, creo. Sí, por todos lados. A Kazajistán. El jet privado que le robamos a Ariel Rodríguez. Ah, pero muy completo y muy contento de haber compartido una rica cena con el capitán y haber mirado un poco de boxeo el día viernes. La verdad que muy muy feliz, y bueno, más que feliz también por lo del día sábado en el Tattersall, que pude compartir la velada con ustedes, chicos. Y bueno, obviamente vamos a hablar de todo lo que sucedió en el Salón Tattersall el día sábado en el hipódromo de San Isidro. Y ahora llega el momento de darle la bienvenida a otro de los hombres de Cerca del Ring que estuvo presente el día sábado en la Federación Argentina de Box, y que llega el momento de darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Rudy? Todo muy bien, también pasado por agua, nos empapamos junto con Rodrigo y con Fabián, pero fue una muy linda velada, muy emotiva la velada en la FA por el tema que falleció el papá de,
de Santillán, así que también Antonio están Santillán. Del Tony Santillán, así que le mandamos nuestros pésames a toda la familia. Fue muy emotivo, creo que hicieron una hermosa velada con ese sabor agridulce, porque la velada se vio muy linda, pero estaban todos pensando en que terminaban y se iban a acompañar a Tony en el velatorio del padre. Así que muy lindo, y con todo el resumen del Nacional que estuve cubriendo durante toda la semana pasada, así que con todo eso vamos a estar trabajando en el día de hoy, y con la producción, obviamente, como nos manda el capitán. Programa totalmente dedicado a Antonio Santillán y a toda la familia de él. Obviamente le mandamos nuestro abrazo grande y los saludos enorme para toda la gente de Pura Sangre, que bueno, no les toca vivir el mejor momento. Y bueno, desde Cerca del Ring le mandamos todo nuestro apoyo, como siempre, apoyando a los boxeadores, más allá de lo que es el nivel o el deporte. Acá ya pasa por lo personal, le mandamos un saludo grande a Tony y a toda su familia. Un saludo grande para Lucía, la Negrita Pérez, que está del otro lado allí, con algunos problemas, me parece, en sus cuerdas vocales. Me parece que no va a poder hablar en el día de hoy, pero está haciendo un avance. ¿Estuvo cantando todo el fin de semana? Me parece que sí, no sabemos si es un showman. Sí, sí, quiere hacer un grupo de cumbia nuevo y estuvo haciendo shows por toda la costa, entonces le agarró mucho frío y bueno, no pudo estar. Quiere tener otro currito, por las dudas. Es como la combi, sí, la sí que me habías dicho vos. Sí, 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 ya la vamos a armar. Sí, ya la vamos. Los bombones negros le vamos a poner al grupo de la negra. Y es buen nombre, sí. En la semana que se define un apodo. Sí, obvio. No hablemos de apodo. Un saludo a Agustín Quintana. ¿Agustín cuándo? No, Agustín Quintana. Sin apodo por ahora. Sin apodo. Se me venció el contrato de un apodo. Habrá que ha sido mucho que no me rebotaba un apodo. Un gran saludo, sí, a Agustín Quintana. Sí, pero no reaccionó en el momento. No. ¿Cómo me vas a decir? Y no lo voy a decir. No. Agustín Tintín Quintana. Agustín Tintín Quintana. Que soy una campana. Pero bueno, un saludo grande al operador técnico que tenemos en el día de hoy, el señor Lucas Wally de otro, allí operando la consola. Pero es un DJ en este momento. Así que le cortó el pelo Fabi. No. No hacía falta, dice. No sé si tiene saludo, ¿no, Lucas de otro? Pero bueno, él siempre a veces tiene una sorpresa. Pero bueno, seguramente está buscando. Está buscando. ¿Lo tiene? Dice que no. Bueno, el error. Saludo grande a nuestros compañeros que en una horita seguramente van a estar llegando. Hombres que están trabajando y que estuvieron trabajando este fin de semana, como Fabián Iglesias y nuestro amigo Rodrigo Fauto. Así que bueno, llega el momento de, antes de empezar a dialogar, de conversar de todo lo que sucedió este fin de semana, de repasar los medios de comunicación en la voz de Fernando Galuso. Así es, Gastón, para la gente que nos está siguiendo en este momento a través de Facebook, pueden hacerlo en nuestra fanpage, Cerca del Ring Oficial. Ya saben, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook Live. Además en Twitter, @ Cerca del Ring, hoy con el hashtag CDR en vivo. Además, si se quieren enterar de todo lo que sucede en el boxeo femenino, pueden hacerlo en Boxeadoras Argentinas Oficial en Facebook y en Twitter, @ Boxeadoras Arg. Además, si quieren seguir todo lo que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube en Cerca del Ring, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube llamado Cerca del Ring. Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros por nuestros medios de teléfono, pueden hacerlo a nuestro número de WhatsApp con el número 15-24-97-5485. Además, si se quieren comunicar con los números de la radio, pueden hacerlo al 54-35-91-19 o 54-35-91-20. Un detalle para comentar, el teléfono y el número de WhatsApp que es nuestro, el que utilizamos para los sorteos y estas cuestiones, sufrimos un inconveniente con el celular y en estos días lo vamos a estar arreglando por si alguno manda un mensaje y ve que la conexión está muerta hace varios días. Así que bueno, aclararlo porque todos los lunes nos olvidamos de decirlo y se va a venir algún sorteo y el teléfono va a estar activo, preparado para que lleguen sus mensajes. Así es, así que estén atentos a la fanpage de Cerca del Ring porque vamos a estar lanzando el sorteo del Día del Boxeador, pero no se pierdan, el jueves Cerca del Ring la previa, así que ahí vamos a estar dando más detalles acerca de estos sorteos. Y si no, voy a poner mi número de teléfono para que me manden todos los mensajes. Sí, aparte puede poner su Instagram también. Y aparte me pueden escribir cualquier cosa mientras sea con respeto. Sí, mientras sea con respeto. Y si no, le pueden mandar la solicitud a Capitán Fernández en el Instagram. Sí, estuvimos hablando con los youtubers, así tuve una charla, imagínate un estadio lleno. Y llenó el Cantoni. Sí, el Aldo Pedro Cantoni. Y le dije, queridos youtubers, ¿qué quieren en este momento? La civilización está pidiendo un cambio. Y me dijeron, todos juntos, en
Instagram. Y me lo hice, lo hice. Capitán Fernández. Y sí, porque por algo sos el capitán. Sí, sí, ya tengo más de 100 seguidores. O sea, tiene más de 100 seguidores. Qué grande. Qué rompe pelota que sos, Jerke. Jerke, qué rompe pelota. Pero no ha tenido éxito por ahora con el Instagram. No me hallo. A poquito, a poco. Ya tiene más de 100 seguidores. No me encuentro. Una semana. Pero bueno. Ahora después me saco una fotito con la negra y la voy a publicar en Instagram. En Instagram, muy bien. Tiene fotos con Beto Palmeta muy, muy buenas de la velada del sábado. Sí, es verdad. Tengo 4 fotos creo que subí. Sí, sí, pero bueno, tienen repercusión. Y vamos a tener en el día de hoy una invitada que va a estar combatiendo el próximo 22 de septiembre. Lo anunció ella misma con un audio que había mandado la semana pasada, pero bueno, siga contando. Sí, lamentablemente por cuestiones personales no puede estar presente en el día de hoy. Estamos hablando de Karen Burbuja Carabajal, que va a estar combatiendo, como decíamos, el 22 de septiembre ante Cintia Castillo por el título latino vacante, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. No va a poder estar presente acá, pero nos dejó un mensaje, ¿no, Gus? Sí, nos dejó un audio y Lucas Dotro lo va a poner para que lo escuchemos todos. Hola, soy Karen Carabajal, la Burbuja. Quería contarles que hoy no voy a poder estar en el programa porque tuve unos problemas personales, pero seguramente va a haber oportunidad. Les pido disculpas a todos. Y bueno, los quiero invitar igualmente a mi pelea que se va a hacer el 22 de septiembre en la Federación de Box. Voy a estar peleando por el título latino del Consejo. Ojalá puedan estar todos ahí presentes haciéndome el aguante. Y bueno, va a haber oportunidad seguramente de estar en el programa. Gracias a toda la gente de Cerca del Ring por siempre hacerme el aguante y estar ahí presente descubriendo todas las peleas y con la buena onda de siempre. Gracias y un saludo para todos. Y ahí pasaba el audio de Karen Carabajal, que bueno, como le decíamos, no pudo estar presente en el día de hoy, pero obviamente vamos a estar atentos a lo que va a ser su combate el próximo 22 de septiembre, como le decíamos, combatiendo ante Cintia Castillo por el título latino vacante superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Pero bueno, es hora de empezar a contarle a la gente lo que vivimos este fin de semana, mientras obviamente muchas de las transmisiones de boxeo se centraban en el interior de la provincia. Cerca del Ring se acercó más precisamente a la Asociación Cultural y Deportiva Libertad, esto es en la localidad bonaerense de Don Bosco, donde presenciamos una velada amateur y profesional, obviamente protagonizada en gran parte por boxeadores pertenecientes al Club Camioneros. Una gran cantidad de gente presente allí, justamente la Asociación Cultural y Deportiva Libertad, que colmaron en gran parte de lo que fue el club las instalaciones para ver esta velada boxística profesional y amateur, que tenía como atractivo principal la presentación de Pablo Oscar Natalio Farías. Pero bueno, antes de empezar a contar y de dialogar y obviamente de repasar todo lo que fueron los resultados profesionales, citamos las dos peleas amateur que se dieron. En la categoría 61 kilogramos Alexis Broggi le ganó por puntos a Iván Zorrilla, mientras que en 69 kilogramos Gabriel Escudero le ganó por puntos a Marcelo Núñez. Pasamos a las profesionales, mientras aprovecho a felicitarte por el gran trabajo que hiciste, Gastón, ahí en el club Don Bosco, como vos bien decías. Las peleas profesionales que fueron las siguientes: categoría crucero para Nicolás Leandro Argañarás, quien en su debut le ganó a Walter Alexis Hermosi. Exacto, Fer. Estaba programado que Walter Hermosi iba a combatir el día sábado en el Tattersalls. Finalmente hubo un cambio de rival. Nicolás Argañarás se termina enfrentando a Walter Hermosi. Para destacar era el debut profesional de Nicolás Argarañaz, un boxeador que hemos visto varias ocasiones en diferentes certámenes amateur. Una pelea que prácticamente no tuvo equivalencias. Nicolás Argarañaz lo derribó en 3 ocasiones a su rival Walter Hermosi. Para destacar las quejas que hubo de parte del rincón de Walter Hermosi, quienes se quejaron justamente porque acusaban de que Nicolás Argarañaz había dado algunos golpes en la nuca, cosa que no se vio por lo menos en lo que fue en el club y la gente que estuvo alrededor del ring. Creo que ninguno vio esos golpes que el rincón acusaba a la nuca. Me parece que la victoria es más que justa, quizás hasta el rincón podría haber cuidado un poco más al boxeador y haber tirado la toalla en un duelo que, como decíamos, no tuvo equivalencias, pero Cerca del Ring tuvo la oportunidad de dialogar con uno de los protagonistas, en este caso con el ganador, el debutante Nicolás Argarañaz, que nos decía lo siguiente. Para Cerca del Ring con Nicolás Argarañaz, luego una gran victoria. Bueno, Nicolás, contanos un poquito las sensaciones de este triunfo, un triunfo demoledor, lo tiraste 3 veces en el segundo asalto. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Sí, por suerte pudimos ganar, ¿no? Que es lo que venimos a buscar siempre. Un poquito nervioso, ¿no? El debut. Pero bueno, en el transcurso de los rounds me fui soltando y fui entrando en confianza y bueno, pude llevar a sacar adelante la pelea. ¿Cuánto debe llegar para vos debutar con un knockout, no? Sí, bien, bien. Contento.
siempre lo importante es ganar, ¿no? Pero si viene con un ojo, mejor. Contanos cómo viste esa secuencia de las tres caídas, se lo notó muy sentido. Me parece que ya después de la segunda caída, ya las cosas ya estaban terminadas, ¿no? Sí, yo creo que ya en la primera ya te venía a venir en cualquier momento que iba a ir a la lona en segunda vez. Me noté tranquilo, la verdad que tranquilo, respondí bien. Supe sacar adelante la situación y bueno, por suerte pude ganar. Y Nicolás, a pesar de la categoría crucero, llamó mucho la atención la velocidad que tenés a pesar de la categoría. ¿Es una característica tuya? Sí, la verdad que quizá no tengo la pegada, ¿no? Pero lo reemplazo con otras cosas, como el caminar de las piernas, la velocidad de mano, todas esas cosas. Juro lo que no tengo en pegada, lo saco de ahí, de lo que es habilidad de pierna y mano. Bueno, Nicolás, te felicitamos por este gran debut y éxitos en lo que viene para tu carrera profesional. Muchas gracias y un saludo a todo camionero y acerca del ring. Allí pasaba la entrevista con Nicolás Argarañas, un boxeador con muchísimo futuro, más en la categoría crucero, donde quizás boxeadores de peso pesado no estamos acostumbrados tanto a ver, así que éxitos para Nicolás Argarañas y una gran victoria para él. Aprovechamos antes de continuar repasando los resultados, les mandamos un saludo grande a Ezequiel Epi Martínez, quien estuvo en la organización del evento y realmente hizo que para cerca del ring las comodidades dentro del club fueran realmente las mejores y pudimos trabajar de la mejor manera sin ningún tipo de problemas. Después, otro de los combates, bastó en el segundo combate de la noche, en categoría welter, lo protagonizaron Gabriel Roberto El Zurdo Solís, quien consiguió su primer triunfo como profesional, ante Claudio César Filippini. Así es, un combate bastante chato. Gabriel Solís, el boxeador de Huracán, uno también de los representantes de los boxeadores de Camionero, se llevó una justa victoria, una pelea que no pasó mucho, fueron los primeros tres asaltos para Gabriel Solís. Superior, pero sin desequilibrar en cuanto al resultado final de las acciones. La mejor mano particularmente se dio en el cuarto asalto, donde Solís, en sus intentos de ir a buscarlo justamente a Claudio Filippini, bajó la izquierda y Filippini envió un derechazo a la zona blanda justamente de Gabriel Solís, que lo hizo sentir, lo hizo retroceder. Cuando después tuvimos la oportunidad de dialogar con Solís, nos dijo que estuvo a punto de caer a la lona, pero que bueno, justamente trató de sobrevivir esa acción y de poder culminar el asalto porque sabía de que podía llegar a retroceder en las tarjetas con esa acción. Finalmente, no fue la mejor pelea para Gabriel Solís, ni mucho menos. En una pelea enredada, una pelea sin mucho que destacar, se termina llevando un triunfo que le suma, sobre todo para sumar en confianza para lo que es, como dijiste vos, Fer, su primera victoria como boxeador profesional. Así es. Bueno, seguimos con los combates. Me imagino que el que habrá tenido una buena noche habrá sido Nicolás Brito, que en categoría mediana venció a Martín Nicolás Sosa. Sí, una de las sorpresas de la velada, porque recordemos que Martín Sosa, boxeador también de Camioneros, era uno de los apuntados a ser el favorito, digamos, de este enfrentamiento. Un duelo muy enredado, se agarraron mucho, no hubo mucha claridad en cuanto a las acciones. Me parece que Nicolás Brito fue más efectivo que Martín Sosa, y en esa efectividad de conectar dos o tres manos por asalto termina siendo la diferencia en las tarjetas. No hubo mucho que discutir, los aplausos fueron cerrados obviamente para el boxeador, que festejó y obviamente más que merecido su victoria. Fue triunfo por puntos para Nicolás Javier Brito ante Martín Nicolás Sosa, en lo que fue una de las sorpresas de la velada aquí justamente, como decíamos, en la Asociación Cultural y Deportiva Libertad de Don Bosco. Después, en categoría ligero, otro Argañarás que ganó. Hablamos de Rodrigo Nahuel Argañarás, quien le ganó a Fernando David Silva. Sí, una pelea que en lo físico se notó mucho las condiciones de ambos boxeadores, ¿no? Me parece que Rodrigo Argarañaz comenzó mucho mejor que su rival, que Fernando Silva. A pesar de que le cedió la iniciativa, se notaba de que Fernando Silva no llegaba con claridad a poder conectar sus manos ante un Argarañaz que se movió mucho a lo largo y a lo ancho del cuadrilátero, sin poder desequilibrarlo a Silva. Pero me parece que los primeros dos asaltos, sobre todo en el final del segundo, termina tirando todo lo que tenía físicamente, y se le notó en el tercero, donde terminó casi extenuado, casi se va de boca al piso en el final del segundo asalto. Y bueno, en el tercero, desde el rincón de Silva, lo percataron de la condición física que tenía Argarañaz. Trató de buscarlo, trató de conectarle una mano que sumara lo físico para poder tirarlo justamente. Esa mano no llegó nunca, se movió de manera inteligente Argarañaz para poder evitar que
que bueno, que justamente que Fernando Silva lo conectara. Y finalmente en el cuarto asalto se notó también la condición física de Silva, el esfuerzo que hizo en el tercero por ir a buscarlo, y Argarañaz de manera inteligente terminó cerrando un buen cuarto asalto para llevarse una victoria justa y merecida por puntos, que le suma obviamente para sumar su segunda victoria como boxeador profesional en dos compromisos como justamente como pugilista. Y uno de los combates que más me interesó cuando venía siguiendo, mientras seguía las transmisiones de la tele y seguía además el Twitter y el Facebook de Cerca del Ring, leía sobre la victoria en categoría mediano de Fernando Ezequiel Farías ante Alejandro Daniel Chora. ¿Qué pasó en esa pelea? Sí, una pelea realmente sin ningún tipo de equivalencia, Fer. Obviamente sabemos de las condiciones boxísticas que tiene Fernando Farías, las cuales no hay que desmerecerlo porque es un muy buen boxeador, un boxeador que viene invicto con 10 peleas como profesional, las 10 ganadas, pero la verdad no era rival a la medida de él. Alejandro Chora solamente atinó a sobrevivirlo durante los dos asaltos que duró la pelea. También para destacar de mala manera el arbitraje de Adrián Ayunta, quien estuvo muy desconcentrado sobre el final del primer asalto, cuando suena el silbato de Weisnemann, quien estaba obviamente controlando el tiempo de la pelea. No lo escucha el árbitro, se confunde, dejó continuar las acciones. Los dos boxeadores se confundieron, Farías le termina propinando un cross de izquierda justamente a Alejandro Chora cuando ya esa mano no valía. Weisnemann tiene que volver a hacer sonar su silbato y aclarar con su voz, sin micrófono, de que esa mano había sido nula y de que no estaba justamente dentro de las acciones en las tarjetas. Finalmente, en el segundo asalto, Farías conecta un claro cruzado de derecha a Alejandro Chora, que se lanza ante su rival, lo agarra de las rodillas, se cae, era cuenta, no, el árbitro Adrián Ayunta no le dio la cuenta, uno no entendía por qué, pero las acciones estaban prácticamente definidas, solamente le bastó a Fernando Farías para apretar un poquito más y llevarse una victoria por nocaut en el segundo asalto, que le suma en su récord, pero me parece que boxísticamente no era un rival a su medida. Llegamos al duelo de fondo. Al duelo esperado. Ese es el que me interesa, porque el Pokémon se está acercando para pelear conmigo. Otro nuevo rival en el récord del capitán. Sí, me parece que el Pokémon me está incitando. Sería un duelo raro, porque una de las primeras notas de él como boxeador se la hice yo, así que sería un duelo raro. Lindo duelo, ¿eh? Nah, me caga palo. Hablamos nada más y nada menos de Pablo Oscar Natalio Farías, quien venció a Mauricio Roberto Caseda en la pelea de fondo de la noche. Bueno, una pelea que me parece fue muy monótona, pero yo creo que para destacar es las condiciones físicas de Pablo Farías, porque durante los 6 asaltos se lo vio siempre protagonista de las acciones, más aún después de lo que había sido su último compromiso. Eso te iba a decir, lo remarcás, que estaba bien físicamente, sí. O que estaba bien físicamente comparado a sus anteriores actuaciones. Bien físicamente comparado a sus últimas actuaciones, porque la última presentación con Darío Balmaceda, que había sido en noviembre del 2016, se había notado que físicamente Pablo Farías no estaba en sus mejores condiciones, y esto le terminó, no digo ocasionando, porque también el boxeador es protagonista, ¿no? Pero sí influyó mucho en lo que fue el nocaut técnico que sufrió por Darío Balmaceda, que yo creo que en las mismas condiciones técnicas no sé si hubiera terminado así la pelea. Y en este caso se lo notó de mejor manera, fue protagonista a lo largo de los 6 asaltos, a pesar de alguna que otra gesticulación, jugando también un poco con su localía, se lo notó muy atento a lo que decían las indicaciones de su rincón, donde estuvo presente Marcelo el Toro Domínguez, y me parece que en seguir el plan de pelea que tenían pensado con su rincón, en ir a buscarlo a su rival y ver que su rival tampoco lo inquietaba mucho, me parece que en una pelea monótona, sin arriesgar tanto, se termina llevando una justa victoria, que me parece que le suma y mucho después de lo que había sido su último compromiso, donde había perdido, y hasta muchos habían especulado con qué podía llegar a pasar con su carrera. Sí, ese es el punto. El punto es la carrera del Pokémon Farías, porque de alguna manera es un representante del sindicato de camioneros, eso le exige un plus a los boxeadores que representan al sindicato, siendo el fondo de la velada, siendo acompañado por su hermano en las últimas veladas, es como que su carrera entra en el tema de las preguntas, que avanza, no avanza, físicamente se pone 10 puntos bajando categorías, se queda donde está y trata de mejorar ahí, hay muchas incógnitas en la carrera, obviamente Camioneros lo banca, lo pone de fondista y él respondió con un resultado positivo. Pero hay mucho para analizar sobre esta cuestión
y sería interesante en el futuro ver si lo podemos traer acá al Pokémon Farías y conversar sobre todo eso. Si no pudimos realizarle la entrevista, le contamos a la gente por una cuestión de no tener ya más batería como para poder hacer una entrevista. Decimos la verdad, pudimos filmar el último asalto que lo tuvieron en exclusiva en Cerca del Rin, pero bueno, no pudimos tener la palabra de él. Obviamente lo felicitamos por su justa victoria y agradecemos a toda la gente, en especial a la gente del UFED, que también nos dio una mano a la hora de cargar los celulares, justamente al buffet de la Asociación Cultural y Deportivo Libertad de Don Bosco. A usted que pesa 50 kilos dice, le agradecemos al buffet y pensaron que cargó el celular. Si yo agradezco al buffet, nadie va a pensar que estaba cargando el celular. Sí, porque yo estaba con usted y le digo que cuando arrancó la velada, el buffet cerró. Así que sí, no, ya me hubiera fastidiado la velada. Así que bueno, eso fue todo lo que sucedió en la Asociación Cultural y Deportivo Libertad de Don Bosco, un lindo lugar, la verdad, para ver boxeo, donde nos sentimos muy cómodos. Y obviamente reiteramos el agradecimiento para Ezequiel Epi Martínez, quien brindó toda su solidaridad para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera y obviamente preocupándose por cada detalle que nosotros necesitamos. Así que un saludo grande para él. Me parece que en esta cuestión de que Rudy está de camarógrafo, me parece que escribieron cosas, Rudy, la gente que nos está siguiendo, algunos saludos. Sí, hay saludos, hay noticias, hay de a todo. A ver, un saludito primero. ¿Un saludo? Le voy a decir, un saludo. Dice... Acérquese al micrófono, Rodolfo Armesto Larcher, por favor. Sí, encima con los lentes. La tecnología. ¿No? Oh, no ve nada. Qué buena ¿cuánto página. ¿Cuánto usa lentes? Nunca usa lentes. Hoy me vi en mi video de 40 años, estaba con lentes a los 40 sí, años. A los 50 de 40 años. Claro, hace 20 años atrás. Dice Sebastián Montalvia. Qué buena página, siempre están en todos lados. Sí. También tenemos saludos. Buscamos publicidades de sí. Casas de turismo y esas cosas. Dice Colombo Box, la pelea de Jalazo y... Jalazo. Jalazo y Cadevila. Qué fallo polémico en la FAP. Sí, no se fue muy contento con el fallo. Ya vamos a llegar. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Eddie Montalvo, gran equipo, nos manda saludos. Salud internacional de Eddie Montalvo. Está sufriendo el huracán, justamente. Hoy vi una publicación de él. Bueno, Fabián Carlos Ochoa. Vamos, sí. Gaby, vos te lo mereces, que Dios te ilumine. Ahí estamos anticipando algo a una de las invitadas que ya llegó la invitada y ya llegó el invitado. En el segundo bloque van a estar los dos sentados acá con nosotros. Ahí ya le mandaron un mensajito. Y me dijo que tenía una noticia también. Tengo una noticia que viene desde Zona Norte, más precisamente... desde Campana. Saludos desde Campana. El 29 pelea la Peque con Virginia Carmano. Cárcamo. No veo nada. Sería así: el 29 de septiembre pelearía a Angelén la Peque Espinosa versus Virginia Cárcamo, ¿no? Exactamente. ¿Me equivoco? Cuarta pelea profesional. El mensaje es del padre de la Peque. Protagonista Cárcamo. Un saludo a todo el clan Espinosa y a la gente de Campana. Así es. Hasta ahora. Rudy, está ahí. Todo bien? Muy bien. Saludos a todos los que nos hacen el aguante y están siempre con Cerca del Rin, no solo los lunes, los jueves y en toda la semana, porque tratamos de brindarle toda la información que podemos. Estamos al pie del cañón y es difícil, pero como nos dicen en todos lados donde vamos, ustedes están en todos lados. Es difícil, pero lo tratamos de hacer. A veces lo hacemos desde mi casa, como el viernes con Fercho. Claro, bueno, pero ustedes estuvieron el viernes desde... Ah, muy bien, qué bien que te tiré la pared, ¿eh? Sí, sí, porque aparte le cuento una infidencia. Mientras estábamos haciendo el trabajo el viernes, nos preguntaban a nosotros, ustedes son de Cerca del Rin, tienen que saber cómo está el Cotón Rebeco, nos decía, ¿cómo va la pelea del Cotón Rebeco? Muchísimos interesados, tratábamos obviamente, mientras trabajamos, ir el Twitter de Cerca del Rin y el Facebook de Cerca del Rin, que la verdad que explotó este fin de semana. Y bueno, nos íbamos enterando las diferentes acciones que pasaban en el Estadio Deportistas Alvarense de General Alvear, en la provincia de Mendoza, donde tuvo la presentación estelar Juan Carlos Ecotón Rebeco ante Comgrich Nantanpech. Como lo habíamos anticipado el jueves en la previa, habíamos hablado de lo que podía ser esta pelea para el Cotón Rebeco. Era un duelo que iba a marcar esta etapa final de su carrera, si lo podemos llamar de alguna manera, si lo iba a involucrar a volver al nivel internacional que se merecía el Cotón Rebeco, o ya lo iba a involucrar a manejar cosas a nivel más sudamericano y nacional. Esta cuestión se abría la incógnita por el rival que tenía. Como lo analizamos en la previa y como lo hablamos con Fernando el viernes, tenía un rival importante, un rival duro, un rival difícil, que venía de enfrentar al campeón, que venía de demostrar que podía hacer las cosas y que quería nuevamente ir a buscar esa corona.
ese era el rival de Juan Carlos Rebeco, que venía de un combate en la FAB donde creo que se fastidió por no noquear, que eso, eso quiere decir que le salieron las cosas 10 puntos. Sí. Había muchas incógnitas, pero uno en el corazoncito, sabiendo lo que tiene como boxeador, el talento y todas las herramientas que tiene Juan Carlos Rebeco como pugilista, era sabido que íbamos a ver un buen combate. Nunca me imaginé ver el terrible peleón que vi el viernes por la noche. La verdad que, para destacarlo, el que no llegó a ver el combate, trate de verlo, búsquelo en internet y véalo, porque fue un excelente combate entre dos boxeadores que casi no se agarraron, casi no se chocaron, que simplemente se dedicaron a boxear y demostrar lo mejor de sus herramientas boxísticas. Yo creo que si había alguna duda de que el Cotón Rebeco podía llegar a volver a combatir a nivel internacional, creo que despejó todo tipo de dudas con el gran combate que realizó. Y tuvo un rival a su nivel, como bien decía Gastón, como fue el tailandés Komrik Nantapech, que durante lo que fueron los 12 asaltos, se destacaron ambos. Fue un muy buen boxeo por parte de ambos. Y la verdad que fue un combate parejo por momentos, por lo menos a mi entender. Si bien el tailandés se llevó algunos asaltos, a mi entender el tercero, el cuarto, donde por ahí conectó las mejores manos, donde por ahí lo encontró a Rebeco, que había alcanzado su nivel más alto en la pelea, y con alguna que otra mano conectó y como que lo frenó. Rebeco siguió adelante después y terminó sacando adelante la pelea. Fue una gran demostración de los dos por parte de los dos, ambos, de lo que hicieron en Mendoza. Si ponemos a comparar la pelea con una fiesta, con un baile, se acompañaron los dos. Nunca dejaron de escuchar la mejor música y acompañarse, siempre enfrentándose, nunca aprendiéndose en otra cosa. Cuando terminaban los rounds se saludaban. La verdad que dos caballeros arriba del ring, y desplegaron tantas cosas para ver que daba gusto ver ese combate. Y por momentos uno se olvidaba que Rebeco era argentino, porque estaba disfrutando la pelea, no había una nacionalidad. Disfrutaba la pelea porque la verdad se destacaron muchísimo. Creo que a la hora del análisis boxístico siempre fue un poquito más claro Rebeco. Creo que ahí hacía la diferencia. Golpes llegaron de los dos cometieron errores. Más teniendo la iniciativa Rebeco y más yendo de contragolpe el boxeador visitante. Pero el boxeador visitante, el asiático, cada vez que metía una mano clara, se notaba que pegaba fuerte, que tenía una pegada importante y para respetar. Pero en consecuencia de todo lo que sucedió en la pelea, estuvo muy bien el fallo y el claro triunfo para Rebeco, aunque hubo una tarjeta que ahora no recuerdo. 120 a 108. 117, 111, 118, 110 y 120, 108. Sí, yo creo que lo parejo del combate no se vio en las tarjetas, aunque sí estuvo muy bien la victoria de Rebeco. Bueno, obviamente lo felicitamos a Juan Carlos el Cotón Rebeco, quien, como decían ustedes, le ganó a Komrik Nantapech. Y bueno, ¿te parece, Fer, si repasamos uno y uno los resultados del resto de la velada? Cómo no, en categoría superligero, Nelson Fabián Pilotti venció a Jorge Gabriel Muñoz. Categoría superligero también para Juan Javier Carrasco, quien venció por puntos a Diego Alberto Chávez. Categoría superpluma para Héctor Edgardo Pajarito Sarmiento, quien venció por nocaut técnico a Sergio Omar Priotti. Y bueno, como decíamos, la victoria del Cotón Juan Carlos Rebeco en categoría mosca frente a Komrik Nantapech. Y esperemos que lo llamen rápidamente para pelear por el título del mundo. Ojalá otro argentino más peleando por un título del mundo, ojalá vuelva, ¿no? Sí, me encantaría, porque se lo merece el Cotón, de haber sufrido mucho esos dos duelos en Japón y haberse quedado con esa espina. Así que creo que se viene la oportunidad de cerrar su carrera como lo merece, siendo un campeón del mundo. Y tendría enfrente a un rival que lo destacamos, su nombre es Donny Nietes, que es actual campeón mundial mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Así que bueno, 21:41, vamos a seguir obviamente dialogando de todo lo que sucedió el viernes. Sí, los invitados, sí, están presionando, los invitados que tienen hambre, que tienen sed. Sí, van a devorar los sanguchitos. Vienen los dos, ¿no? Vienen los dos de ganar, así que están metiendo presión, quieren entrar al estudio.
presionando la puerta para que no ingresen, porque tenemos que hablar de lo que pasó en Santiago del Estero. Tenemos que hablar de lo que pasó en Santiago del Estero, lo que pasó en La Rioja y muchísimas cosas más. Saludo especial antes de irnos a la pausa para mi amigo. Un saludo especial para la Negrita. Para la Negrita. Puede hablar, pero hace aguante cerca del ring. Hizo un cartel que dice: Gus, estás más fuerte que nunca. Sí. La verdad que le amo a la Negrita. Cada vez mejor. Le entró todo el escrito en el. Gus está cada vez más fuerte que nunca. Muy bien. Y me encanta. Gracias, Negrita. Me encanta tu Instagram, dice Capitán Fernández. Le salió como una maestra a todos los maestros. Feliz día. Al profe Puente también. Sí. En el 11. Le salió con el pizarrón. En el 11. En el 11 de septiembre, día maestro. Fecha. En el 11 está el profe Puente. Día, capitán. Gracias. Un saludo a todos los maestros. A todos. Un saludo grande para mi amigo Jonathan Ferreira, que nos está escuchando, y para su mamá Lita, que es maestra. Así que un saludo a Lita. Un beso grande para Lita y para su abuela también, que nos escucha como siempre. No, pero a Jonah, que también fue maestro de nosotros, pues nos explicó: no teníamos que tomar mate en la radio, sí. No estemos con el chicle. Sí. No te vamos a hacer caso, Jonah. No le vamos a hacer caso. Perdonanos, somos unos alumnos muy rebeldes. Sí, así que bueno, saludo grande para toda la gente de Quilmes que nos está escuchando como siempre. ¿Sabe quién manda saludos? ¿Quién manda saludos? Sergio Pepe. Sergio Pepe. Vamos, Sergio Pepe, nuestro amigo. Grande. ¿Cómo Sergio lo extrañamos, Pepe? Sergio Pepe, no tengo con quién pelear. Lo han nombrado este fin de semana, ¿eh? Sí, le mandaron saludos cuando estuvimos en el Tattersall, varios amigos mandaron saludos a Sergio Pepe, y la verdad es que no tengo con quién pelear. Es como que hoy tengo un viejo solo, me falta Fabián, que ya tiene como 50 y pico. La negrita la tenés afuera. La negra es joven. Yo no estoy en categoría. Acá el tema es de la guardia vieja, Sergio Pepe, Rudy y Fabián. Pero estoy filmando. Sí, 60, ahora no. 60 tengo años, cada vez menos pelo el Rudy, pobre. Sí. ¿Cómo me voy gusta a recomendar pelo cortito, sí, me gusta. Sí. Me voy a rapar en el verano. Yo pensé que se había rapado. Me voy a rapar del todo. Así que bueno, el bocha Ernesto Lancher. ¿Vamos a Santiago del Estero? No, nos vamos a una pequeña tanda publicitaria. ¿Vamos a Santiago del Estero? ¿Quieres ir a Santiago del Estero? Obvio. Bueno, entonces vamos a Santiago del Estero. Porque pensé que nos íbamos a ir a la pausa, no le voy a mentir. Vamos a Santiago del Estero, por favor. ¿Qué pasa en Santiago del Estero? Asociación Atlética Kimsa, Santiago del Estero, donde estuvo la presentación de Diego Díaz Gallardo ante Felipe Santos Pedroso, peleando obviamente por el título de la Federación Mundial de Boxeo, título de la categoría mediano, que se lo quedó Diego Díaz Gallardo, ¿verdad? Me pone contento de esta cuestión de que se abran las puertas a los boxeadores. Y lo vamos a hablar mucho en el próximo bloque y en el transcurso del programa. Me encanta que haya distintas entidades, que no haya monopolios, que se pueda abrir muchísimas puertas, ventanas y hasta que se puedan escapar por el techo. Y que haya mucho trabajo para los boxeadores. Pero también tengo que decir que la verdad que la pelea me aburrió al 100%. No me pude meter en el combate. Creo que el rival que tuvo Díaz Gallardo no lo ayudaba para lucirse ante su gente. Por momentos lo complicó. Y es hasta difícil salir del... meterme en el rol de periodista y decir lo que vi, porque me aburrió el combate. Y ya desde un inicio se notaba que el triunfo iba a ser para el local, pero que lo sufrió más de la cuenta. Ganó Díaz Gallardo, no me queda nada más que eso, un triunfo más, y bueno, y esta apuesta de una entidad nueva que me parece que desde distintos puntos de empresarios, de periodistas, es como que lo están apoyando y puede ser que sea una alternativa importante para boxeadores argentinos. Sí, yo yendo un poco a lo que fue la pelea en sí, pienso que en la primera mitad de la pelea quizás se le pudo haber complicado con el rival que decíamos, Felipe Santos Pedroso, que por momentos conectó manos fuertes al mentón de Diego Díaz Gallardo. Igualmente el campeón siguió soportando lo que proponía Felipe Santos Pedroso, y a medida que fueron pasando los rounds fue afirmando a la derecha, que fue la mano contundente y fulminante que usó Diego Díaz Gallardo para romper la defensa que proponía Santos Pedroso. Y bueno, finalmente en el noveno asalto dio por finalizada la pelea, como bien decía, firmando esa derecha que fue la mano de oro para su triunfo. Mucha gente siguiéndolo él, pero no tanto en el resto de los combates, ¿no? Uno de los detalles también a destacar, ¿es así, Fer? Sí, fueron combates que eran entre boxeadores que por ahí no tenían tantas peleas en su haber, pero igualmente alguno que otro se destacó en lo que fue la velada. Si querés, vamos repasando los resultados. Me parece genial. Categoría Super Welter para el debutante Pablo Jesús Rojas, quien le ganó a Rodrigo Gainza.
categoría Superpluma para Sergio Damián Rosales, quien le ganó a Daniel Alejandro Sosa. Categoría Gallo para Marcos Emilio Villafañe, quien empató frente a Miguel Ángel Salazar. Y en categoría Welter, Hugo Roldán venció a Eduardo Martín Casal. La verdad que bueno, muy contentos por esta cuestión de, como dijimos, de una nueva alternativa para los boxeadores argentinos. Me parece que Díaz Gallardo está haciendo las cosas bien. Me parece que haber llevado el boxeo y esta pelea de título del mundo a su gente es muy bueno, es muy interesante. Pero me parece que se equivocaron con el rival. Hubiera sido, aunque sea mucho más difícil, pero un rival donde se puedan lucir o se pueda ver una pelea diferente. Fue una pelea demasiado entrincada, trabada, donde no creo que ninguno pudo desplegar el brillo que a veces uno le gusta ver en el boxeo. Quizás no estaba por ahí a la altura de una primer defensa de un título. Recordemos que Diego Díaz Gallardo había ganado en el mes de marzo el título en frente a Michel Motmora en Isla Martinica, exactamente, y realizaba su primera defensa ante su gente. Parece que, como decía recién, no estuvo a la altura de una primera defensa de un título. Sí, bueno. Yo pensé que era fuerte, Fercho fue más fuerte que sí, yo. Sí, fue mucho más fuerte. Sí. Así que Díaz Gallardo, cuando te enojes, enojate con Fercho. Totalmente. Así que bueno, repasamos todos los combates que se dieron. Repasamos porque también los vimos en la actualidad, en Cerca del Ring, lo que sucedió en el Club Rioja Juniors de La Rioja. En categoría Super Welter, Rodrigo del Greco venció a Lucas Sebastián Galarza. Mientras que en categoría pesada, uno de los nombres de la actualidad, Ariel Esteban Bracamonte. Uno de los pesados del momento, ¿no? Uno de los pesados del momento. Ganó muy bien. Ganó muy bien. En una pelea de pesos pesados. Ganó muy bien. Y la verdad que es un nombre que está siendo el coleccionista de triunfos de este momento. Sí, es verdad. Es su cuarto triunfo como boxeador profesional. Venció a Gonzalo Roldán, Diego Bustos. La sorpresa fue contra Facundo Giglione y ahora venció a Diego Bustos. Así que bueno, ese ha sido un poco el ahora resumen. Ahora sí nos podemos ir a la pausa, Gastón Jerke, porque ahora están los invitados. Bien. Bueno, nos vamos. ¿Qué quiere decir? ¿Me deja tirar un resultado más? No sé, dígale al capitán. Bueno, dale, Fercho, dale. Un saludo a mi mamá. Saludo a Johnny. En el gimnasio municipal número 1 de Comodoro Rivadavia, Chubut, Alejandra Zamora. Fercho, nos estábamos comiendo ese resultado. Muy bien, perfecto. Categoría Superpluma venció a Macarena Galastegui. Sí. Dos triunfos seguidos de la China Zamora, creo que en 15 días. Sí, es verdad, porque lo habíamos visto en Hurlingham. Así que bueno, y las tuvimos a las dos boxeadoras en la previa en Cerca del Ring. Así que bueno, ahora sí, hemos repasado los resultados principales de este día viernes, pero quédense del otro lado, sigan las transmisiones de Cerca del Ring, porque nos vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya venimos con los invitados, ¿eh? Así que quédense prendiditos que ya continuamos con más Cerca del Ring. Auspicia este programa. Cielo Tierra Box Indumentaria. Da lo mejor de ti. Nunca te rindas. La decisión es tuya. Cielo Tierra Box Indumentaria. Facebook Cielo Tierra Box. Teléfono 15 66 43 23 75. 15 32 16 14 45. Pecado no es fallar, pecado es no haberlo intentado nunca. Gracias por confiar en Cerca del Ring, al gimnasio de boxeo del Club Talleres de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, denominado Cristina Cuevas Boxing Club. Clases de lunes a jueves a las 20:30 horas. Para contactarse telefónicamente, llamar al 0341 15 6889 911 o 15 6889 933. Fortus Gym, la mejor opción a la hora del entrenamiento. Clases de full contact con el profesor Marcelo Rosland, los martes de 21 a 22:30 horas y los jueves de 20:30 a 22 horas. Práctica MMA los lunes, martes y viernes de 21 a 22:30 horas con el profe Lionel Laudani. Y atención, no te pierdas las nuevas clases de Zumba, Árabe y GAP, glúteos, abdominales y piernas.
Para más información, encontranos en Facebook como Complejo Deportivo Fortis o acercate a Gregorio Marañón 1647, a metros de Lope de Vega y General Paz, lado provincia. Teléfono 4-712-2662. Nombrando Acerca del Ring, tenés un 20% de descuento el primer mes. Confitería y Panadería El Principito. Medialunas crocantes y facturas. Avenida Lope de Vega, 2295, Sáenz Peña. 4-712-4914. Class FM 919. Fin. Espacio publicitario. Segundo bloque de Cerca del Ring, y ahora sí, ya los invitados estaban presionando, ya esa puerta no daba más, ya se dio esa puerta y ahora tenemos a los dos invitados acá sentados en el estudio. Sí, la verdad que me estaban metiendo presión, empujaban la puerta, querían, porque son complicados, vienen de ganar, los dos con cinturones, ya viste, ya... Después no te saludan en la calle, ya está. Ya. O no te ponen en la foto. No, de eso, estuviste muy bien. Ya se sacan foto entre ellos y no te dan bolilla, ¿viste? Al gordo déjenlo afuera. La verdad que uno los invita, ¿viste? Cómo es la cuestión. No, pero muy contentos porque nos gusta mostrar a nuevos valores, como primer punto, y segundo punto esta cuestión de, como hablamos siempre, de la bandera del boxeador. Que no importan entidades, no importa nada, importan los boxeadores, que les vaya bien, que tengan trabajo, y eso es algo que tratamos de implementar y de demostrar semana tras semana, y bueno, me pone muy contento los dos invitados que vamos a tener, y una particularidad, Gonza no me avisó que iba a pelear, casi pierdo al invitado. Ahí no vas. Sí, hoy lo tuve que apretar, pero bueno. Muy bien, estuviste bien que lo apretaste. Sí, más ahora que estoy no acostumbrado, te puse la foto. Estoy acostumbrado. Pitufo Gruñón me dice. Pitufo Gruñón. Fercho, todavía no sabemos qué Pitufo. Me tomó de sorpresa, que me mandó un mensaje y dijo, uy, ¿qué pasó acá? ¿Viste cómo habla? ¿Ya habló? Sí, ya habló. Bueno, vamos a presentarlos a los... Ambos fueron protagonistas de este fin de semana. Vamos a empezar por la parte femenina. Se consagró campeona de la Liga de Campeones del Oeste en la categoría 57 kilogramos. Este fin de semana, precisamente el día viernes, en Rafael Castillo. Estamos hablando de Gabriela Muñiz, a quien saludamos y le damos la presentación. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta por todo lo que pasó el fin de semana, con los peleos un montón. Y bueno, por la invitación, les agradezco. Tenía muchas ganas de venir y estoy contenta por todo. Bueno. Vamos a tener que hablar mucho, ¿eh? Tenemos muchísimo para repasar. No, lo interesante es no solo las peleas que tuvieron los dos invitados el fin de semana, sino también conocerlos un poco más y que los oyentes cerca del ring sepan quién es cada uno. Así es. Y bueno, el otro invitado ya habló, pero le vamos a dar la bienvenida formalmente. Protagonista también este fin de semana, más precisamente el día sábado en el Club Cires Norte de la localidad bonaerense de Olivos. Tuvo un combate profesional ante Cristian González. Le damos la bienvenida a Gonzalo Dalera, quien está con nosotros y obviamente con su título argentino del plata de la Asociación del Boxeo Argentino, de la ABA. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quiero agradecer por estar acá. Iba a venir la otra vez cuando había logrado el título. Bueno, no pudimos venir, pero bueno, ahora estamos acá. Y así que linda pelea fue en el Cires, mucha gente. La verdad que estaba nervioso por defender el primer título.
Bueno, encontré con un rival que caminaba mucho, laburó bien las piernas. La verdad que por momentos estaba mareado y bueno, fue larga la pelea, 8 rounds. Las pocas veces que lo pude encontrar lo pude sentar. Pero bueno, gracias a Dios estuvo buena la pelea, pude ganar. Y muy contento porque como él marcaba que me mandaba el mensaje, me decía, vas a ser el primer boxeador ABA que está acá. Así que para mí, imagínate que es un orgullo. Yo la verdad que le agradezco a Ale Falliga, que por la oportunidad, para Rubén Miño, que es mi manager, que me maneja la carrera, a Pato Molina, la verdad, a ustedes que me están dando esta oportunidad de poder, que la gente me pueda conocer. La verdad, muy agradecido, les agradezco. Así que bueno, acá estamos y soltándonos poquito a poquito. Sí, bueno, menos mal. Se suelta, nos corre y empieza a conducir el programa él. Vamos a tener que atarlo, me parece un poquito. Bravo, ¿no? ¿Cómo habla? Por Dios. Sí, bueno, sí. Ya nos contó la pelea. Ya nos contó la pelea. Ya está. Sí. Bueno, lo despedimos a Gonzalo. Bueno, pero el título queda acá, ¿eh? Sí, obvio. Coleccionistas de títulos. Sí, no, ese también, igual. Sí, yo tendría que empezar a juntar cinturones. Sí, es muy buena. El tema es que buena. No levantó a ninguno. No sabemos, ¿eh? Lo ponemos cruzado el cinturón. Claro, de brazo. Es bueno. De brazo. Y a mí me parece muy sobrar el cinturón. Sí, totalmente. Y bueno, viste, no te deja gamba. Pero bueno, tenemos que empezar a dialogar un poquito con nuestros invitados. Vamos a empezar por la señorita que tenemos aquí con nosotros, con Gabriela Muñiz, quien se consagró, como decíamos, campeona de la Liga de Campeones del Oeste de la categoría 57 kilogramos. Y bueno, queremos que nos cuente un poquito. Y es cuerva, pará, que estoy contento, cuerva. Bueno. La negrita, la negrita fuera de San Lorenzo, ya firmamos contrato con la negra de hincha San Lorenzo. Gaby, cuerva. ¿Y Gonzalo? ¿Sos de Ferro? Sí, soy de Ferro. Mirá cómo se lo pregunto. ¿Sos de Ferro? Sí, re de Ferro. O sea, mira, si venías a las 8:00, la conductora del programa anterior es hincha de Vélez. Hincha de Vélez. Hubiera sido un lindo. No veníamos. Para que estemos todos. Segunda defensa del título A. Sí. O sea, acá adentro. Pero bueno, vamos a dialogar porque tuvo un combate realmente muy importante con una de las boxeadoras que a nivel amateur también es muy reconocida, como es Leila Castillo. Y queremos que nos cuente un poquito, Gabriela, que la tenemos presente acá con nosotros, cómo se dio esta pelea, cómo te sentiste arriba del ring. Contanos un poco en lo que era además la presión de pelear por un título, ¿no? Bueno, la verdad es que la pelea no la esperaba porque... Por cómo es Leila, la cantidad de peleas que tiene, que es una chica con mucha experiencia. Yo me había enfrentado a otra chica del equipo Simal que recién estaba empezando, y yo tengo 12, 13 peleas, tuve un tiempo de inactividad, después volví y era mucha presión. Cuando me dijeron quién era, que 30 peleas, todas esas cosas, un poco me jugó en contra. Pero la realidad es que yo me vengo preparando hace un montón de tiempo en el CEDEN, que nos dan el lugar Juan Ledesma, con mi profe Juan Torres, con Jessica Bob, con Ceci Román, con todas campeonas. Entonces tenía una cuota de confianza, pero no la subestimaba Leila, porque la realidad es que en el boxeo se habla muy bien de ella, y lo que es en cuanto a su récord también es muy bueno. Ella como persona no la conozco, pero lo poco que hablamos demuestra que es increíble. Y arriba del ring también, realmente fue una pelea muy linda, porque es una chica que tiene técnica, más allá de que no está en su categoría y todo, es lindo como boxea, se puede plantear una pelea que hoy en día lo que es el amateur, no estoy acostumbrada, porque las chicas salen más como a querer arrancarse la cabeza que a hacer un estilo de pelea. Y con ella no, con ella se dio una re linda pelea. Fue muy justa, me parece, y por ahí yo tenía muchas ganas de ganar. Ella era otra pelea la que estaba haciendo. Ella estaba queriendo volver y era como una pelea más personal lo que tenía ella. Yo el título lo quería ganar un montón porque primeramente soy de La Matanza y quería ser la campeona de mi distrito. Y bueno, segundo, que ya dos veces me había pasado que no lo pude tener por problemas míos, de que yo no me sentía con confianza. Bueno, como nos pasa a todos los boxeadores, que nos cuesta llegar, y se me empezaron a acomodar las cosas y mucha, o sea, el 90% de todo esto es responsabilidad de mi profe, porque él fue el único que siempre creyó en que yo podía y me hizo darme cuenta que sí, que podía, que quería confiar en mí, pero mucho fue el apoyo de él lo que hizo que yo llegue, y de la gente del sindicato, que fueron los que también
me ayudaron en la carrera. Gaby, a la hora de llegar a este combate, como te preguntaba Gastón, en la previa, cuando se acercaron o cuando le avisaron al profe Juan Torres que ibas a tener esta posibilidad, ¿cómo fueron esas sensaciones? ¿Cómo se fue dando el día a día? Porque dijiste que ya era una presión el tema de tener esa oportunidad que buscabas. Sumándole que tenías una rival, claro, como vos decís, que es conocida en el ambiente y que a pesar de que no estaba peleando, podía ser una rival muy complicada. Todas esas cosas, ¿cómo las manejaste en lo psicológico antes de llegar al duelo del viernes? Y yo en lo personal no quería saber nada. O sea, no quería que me cuenten cómo era, qué hacía, cómo... realmente mi técnico, por ejemplo, no quiere que nosotros estudiemos al rival, digamos, porque nos habíamos agarrado esa costumbre de por ahí mirar al rival y decir, bueno, ya sé que me va a pegar una derecha, una izquierda, esto, y esperábamos eso. Y él se preocupó de manera tal de cambiarnos la cabeza y decirnos, no, vos no tenés que ir a esperar lo que hace el otro, vos tenés que ir a hacer tu trabajo. El boxeo de ustedes. Claro, tenés que subir y hacer tu trabajo, que mentalizarte en tu trabajo. Y bueno, y él en su momento cuando fue la charla me dijo, mira, la realidad es esta, las condiciones de ellas son estas, las condiciones de ellas, las tuyas son estas, así que lo único que hay que hacer es subirse y ir por todo como siempre. Y bueno, me trabajó mucho la cabeza y yo también, yo dije, no quiero saber qué hace, qué no hace, cómo se entrena, cómo guantea, nada, quiero ir y ganar, y me mentalicé que quería ganar, pero fue mucha presión, la verdad es que sí. Gabriela, ¿sentís que a pesar de las dos oportunidades que habías tenido anteriormente, que este era tu momento para poder quedarte con el cinturón? Sí, porque la primera oportunidad fue con Paula Agassi y no estaba ni enterada, yo llegué a Morón y ahí me enteré que era el cinturón y era un momento personal muy malo, entonces no estaba preparada, fue como subir por subir nada más. Y la segunda oportunidad, Flor, también muy buena boxeadora, y también yo no estaba decidida de lleno de que yo podía. Ya te digo, realmente mi técnico es el que tiene el 90% acá de todo, porque él me hizo cambiar la cabeza. Cuando me llevaba a Sedén con Jessica y esas cosas, yo no quería morir. Me decía, no, ¿cómo voy a aguantar con la campeona mundial? Y bueno, entre todos fueron como agarrando una confianza que me di cuenta que, o sea, así a mí esto me gusta de que soy chiquita y toda la vida me dediqué y nunca me pude dedicar a competir como me gustaba. Y ya te digo, por medio del sindicato, que el sindicato de la carne nos está apoyando, sí, yo pude tener esta estabilidad de poder dedicarme directamente y hacer las cosas como quiero. Pero bueno, fue mucho apoyo de mi técnico y de mis compañeros, de Iván, de Franco, de Mica, la verdad que es un apoyo también muy importante, porque cuando ella está mal yo la banco, cuando yo estoy mal me banca ella, es como que como las dos estamos en el ambiente, sabemos lo de las etapas como son y esas cosas y somos como muy compañeras. Y Agustín, el novio de ella también, Agustín a nosotros nos ayuda en las muchas esquinas, muchas veces está en el rincón, claro, él nos ayuda en las esquinas y siempre por ahí lo que no ve Juan lo ve él y siempre trata de alguna manera de decir, nos viene al club y nos hace manopla, nos hace todas cosas para poder ayudarnos. La verdad es que llegamos a armar un equipo que es muy familiar, es como que, no sé, sí, nunca se cae nadie porque el otro lo va a levantar siempre. Así que gracias a eso nosotros creo que los logros vienen por ahí también, porque no tenemos envidia de nadie, no hacemos mal a nadie, no buscamos que al otro le vaya mal, sino que bueno, cada boxeador tiene su historia, no nos prendemos a pelear y todas esas cosas que, o sea, discutir cuando... Es verdad lo que dice Gaby, el Noltín es como que no es un club que esté sobresaliendo sobre las potencias, vamos a decirlo de alguna manera, el Almagro Boxing Club, el Atlanta Box, hoy los Pura Sangre que pasaron a ser profesionales y a ser veladas y distintos clubes, pero es como que son un grupo que van todos juntos, son un grupo que se apoyan mucho, mayormente son las mismas caras, no es que ves otra persona nueva que no sabes de dónde salió, son una familia, se nota que son una familia, que se cuidan todos y le están saliendo las cosas bien. Sí. Aparte tienen al profe Torres, que viene con mucha experiencia, viene con muchos años trabajando en esto y creo que le hace bien a toda la juventud que tiene alrededor.
Gaby, hablabas recién, bueno, de tu técnico, del profe Torres, hablabas de tu plan de pelea, de lo que había sido tu plan de pelea frente a Leila Castillo el día sábado en Rafael Castillo. Nos hablabas también de, bueno, de todo lo que es el Nolting. Pero yendo un poco a tu boxeo, a conocerte a vos arriba del ring, ¿cómo te describís? ¿Cómo sos vos? ¿Cómo es Gabriela Muniz arriba del ring? Y la verdad es que a mí me gusta ir al choque. Por ejemplo, soy de si él no me, si mi técnico no me encamina, yo me voy a pelear, ¿no? Es como que nada, tengo muchas ganas de ganar ahora. Me costó mucho llegar a eso, pero sí, tengo muchas ganas de ganar, de salir a arrancar la cabeza, digamos. Ahí, por ahí pasa mi boxeo. Bueno, tenemos también una sorpresa, porque... Tenemos varias. Varias. Rudy quiere hablar. Rudy, micrófono. Cambió el... No, fírmese. No sé, ese que aprieta Rodrigo Fabuto, que sí, se autofilma. Pero lo sabe. Quería decirle que hay saludos para cada día más pelado, no. Rudy. Pero me queda lindo, Pero acá y acá no. Necesitamos urgente una gorra de Cielo Tierra de Box, sí, de Full Sport, para... Un saludo a Cielo Tierra de Lana, le pido bandana. Bueno, hay mensajitos para Gaby. Ya había uno, no sé si lo escuchó Gaby en el otro bloque. No lo puedo buscar. Pero en el otro bloque también ya te habían dejado saludos. Gaby, lo vamos a buscar. En contra. Bueno, la despedimos a Gabriela Muñiz. Traigamos otro. La verdad que estos invitados son muy rebeldes. Sí. Bueno, te decía que hablando de campeonas que a vos te gusta ir al frente, sí. Dayana Sánchez desde Córdoba te manda saludos. ¿En serio, Ana? Sí, mirá. Qué genial. Qué bueno. Sí, yo banqué con ella. Y también Natalia Invierno dice una genia. Nadia. Una genia, Gaby. Felicitaciones. Y bueno, y nuestro amigo el Ángel de Boxeo manda saludos a todos los chicos de Secarrín. El fan número uno. Siendo... Le están peleando, hay varios en el ranking y quienes en el fan está número uno. Está haciendo fiaca. Qué bueno, Dayana. La verdad que... de San Luis. A Dayana la conocí hace un montón de tiempo cuando... En realidad las dos chicas Sánchez, Leonela y Dayana, me encantan, me parece son unas terribles boxeadoras que hablan arriba del ring. Que por ahí lo que tiene el boxeo, más que nada las mujeres que son medio envidiosas, no ven esa parte y juzgan y porque son cordobeses y ganaron allá porque eran ellas o son acomodadas. Mentira, la realidad es que las chicas son increíbles. A mí me encanta el boxeo que tienen las dos y lo demuestran arriba del ring, que es lo que... Bueno. Y la otra que te había mandado salud era Carla Cachiquian. Ah, mi amiga. Y Juan Pablo Heredia también. Sí, mis amigos, el tutor del club. Repitieron los saludos, Nos siguen desde Barcelona también. Aurelio Oscar Penayo, que dice acá, escuchando desde Barcelona, alentando a los deportistas de Nueva Chicago y al gremio de la carne, que siempre apoya a los deportistas. Sí, sí, por supuesto. Chicago y el sindicato de la carne siempre están con nosotros. Bueno, la verdad que, bueno, contentos por los saludos. Acá me están pidiendo laburo. Me están pidiendo trabajo, me están mangueando trabajo. Jerke, me parece que usted va a boxear próximamente. Y cambio el conductor, El hombre de sparring zurdo. El hombre de ferro, el de sparring zurdo, se lo dijo Palmete, se le rió el otro día. Pare un poco, Gastón Jerke. No sirve para sparring, ya lo sabemos. Para espárragos. Sí, no, el que tenemos de sparring es el hombre de Villarrafo, a Lucas Dotro, que lo estamos preparando para algún peso mediano. En cualquier momento. Para un peso mediano vendría el pelo. Monzón Dotro. Sí, pobre Monzón. No, cambiarle la pobre. No, no, pero más. Pero tenemos una sorpresa. Sí, tenemos. ¿Es una sorpresa o es algo que está bueno? Sí, está pues bueno escuchar las dos campanas, ¿no? Está bueno, porque tenemos un audio que Lucas Dotro lo tiene preparado, de Leila Castillo, que está bueno, fue la rival de Gaby. Ella comentó un poco lo que había sentido en la previa, esta cuestión de analizar, de enfrentar a una rival reconocida, que venía con una inactividad prolongada. Así es. Y que era un duelo por un cinturón y que, bueno, había muchas cosas en juego. Así que, bueno, vamos a escuchar a Leila Castillo. Hola, soy Leila Castillo, ex campeona metropolitana y ex campeona bonaerense. Tras un año de inactividad, volví al ring este pasado 8 de septiembre al enfrentarme por el título de los 57 kilos de los campeones del oeste a Gabriela Muniz. En la pelea me sentí el primer round bastante complicada por el hecho de que la talla de mi rival era muy importante, era mucho más alta que yo. Y al pelear una categoría en la que nunca había peleado, me sentí complicada por esa razón. Maneja muy bien la distancia, se movía muy bien y yo tenía los nervios de volver al ring, de
de volver a subir, la emoción, la adrenalina, se me mezclaron un montón de sentimientos. Y el primer round me bloqueé, no pude hacer nada, no pude resolver nada. Y bueno, mi rival aprovechó eso y fue superior. A medida que fueron pasando los rounds, me fui sintiendo más cómoda, sentí que fui creciendo, de que pude sacar esas ganas que tenía y lo pude empezar a demostrar en el ring. Quizás no me alcanzó para los jurados, porque la pelea se la dieron a ella, pero más allá del fallo, que para mí realmente era lo de menos, volví y eso es lo que quería después de un año bastante complicado a nivel personal para mí. La gran victoria era volver, eso era lo que quería, más allá del fallo, más allá de un montón de cosas, y lo pude lograr. Estoy muy feliz por eso, muy feliz también porque mi rival haya ganado, porque me demostró que es una gran persona, muy humilde, muy buena, y está muy bueno cruzarse con rivales así, que te muestran que son muy grandes en el ring y muy grandes también cuando bajan. Estoy muy conforme de haberme enfrentado con ella, porque me demostró la calidad de boxeadora que es, la calidad de persona, y estoy obviamente mucho más que feliz de haber vuelto. Eso era lo que quería. Realmente el fallo no me importa, lo que yo quería era volver, y cada vez me estoy sintiendo más cómoda y estoy trabajando ahora con mi técnico Rubén Ríos, al cual le debo mucho, me está enseñando muchísimas cosas. Estamos trabajando realmente muy, muy bien. Este año que estuve inactiva, me fui mucho de peso, me había ido a 63 kilos, había aumentado 12 kilos de lo que estaba. Y bueno, de a poco pude bajar, ahora estoy en 57, mi idea es volver a bajar a 54, 51 si puedo. Pero con el trabajo de los dos, de mi técnico y mío, creo que lo vamos a lograr. Vamos trabajando muy, muy bien. Me siento muy cómoda. Tengo que destacar eso. Y bueno, a Gaby, que está ahí, decirle que es una genia, que realmente la felicito un montón por lo que hizo. Me complicó un montón la pelea, la felicito por eso. Por la gran persona que eso no lo cambie. Que nada, que le agradezco mucho que haya compartido el ring conmigo, que después me haya dicho unas palabras muy lindas, que no se rinda, que siga luchando, que siga entrenando, de que esto es esfuerzo, que es así, que se esfuerce, que va a llegar muy lejos, que tiene con qué. Bueno, nada, y a ustedes, chicos, les agradezco por darme el espacio, por dejarme decir unas palabras, por siempre bancarme, por estar ahí. Y me encantaría volver a visitarlos en algún momento. Y nada, bueno, agradecerles. Un beso enorme y ojalá que nos veamos pronto. Bueno, ahí pasaba la palabra de Leila Castillo. La verdad, muy lindas palabras que ha dicho, no solamente de lo que fue su combate, sino también hablando sobre Gaby. Así que bueno, contanos un poquito qué se te vino a la cabeza cuando escuchaste. Me pone muy contenta, me emociona, porque es lindo que en el boxeo pase esto. De que, como se habla, de que rivales sí, enemigos no, porque bueno, ella lo vive como yo el boxeo, le han pasado cosas en este año, le han pasado, no conozco bien su historia, pero me imagino que, bueno, como todos, ¿no?, el día a día nos cuesta, y sí, yo hablé con ella y le dije que siga, porque es una excelente persona, una muy buena rival, y no solo por lo que vi yo, no hay persona que me haya hablado mal de ella, y eso está buenísimo, porque la realidad es que siempre hay un comentario o algo, no, con ella 10 puntos, y le deseo lo mejor también, que ella siga, muy muy bueno, muy autocrítico, eso de decir, subí para la pelea de ella, era como te decía antes, la pelea de ella era subir y volver, y bueno, y desempeñarse ahí, no importa el resultado. Así que me parece que también que está buenísimo que lo haya tomado por ahí, que no se haya bajoneado, el espíritu de guerra, digamos, de seguir. Y ojalá que siga para adelante, que también tiene con qué, porque su carrera anterior era muy buena. Ahora dio muy buen papel, porque no sé si vieron la pelea, pero la verdad es que muy buen papel. Y también le deseo lo mejor y que siga.
Bueno, la de... emocionó un poco. Sí, me encantó. Es que fueron muy lindas las palabras, obviamente, y que se lo reconozcan entre dos boxeadoras está muy bueno. Claro. Sí, la verdad que cuando hablé con Leila y le planteé lo que quería buscar era esto, que pudieran hablar ya después de haber peleado, que ya se había resolvido el resultado, se había resuelto el resultado, y ya había terminado el tema de lo que pasaba arriba del ring, y esas cosas quedan ahí. ¿Para qué más? Y todas estas cuestiones que se arman unos líos tremendos, no tienen por qué, y menos a nivel amateur, donde todos tiran de un carro pesado para tratar de llegar a objetivos que les dan más fuerza para lo que se viene después. Así que la verdad que Leila entendió lo que buscábamos, hizo un hermoso audio para Gaby, y la verdad que me pone muy contento lo que hayan logrado en esta combinación de sentimientos las dos. Bueno, la vamos a dejar respirar un poquito, que obviamente tome el líquido que le han traído a la gente de la producción, mientras también entregamos la revista Zulion para bueno, que gracias. Ella la pueda leer, y obviamente se la regalamos, como también se la va a llevar nuestro invitado. Pero futuro conductor, me parece. Futuro conductor, el cinturón se queda acá, es el cambio que proponemos, y bueno, algo tenemos que llevar. Pero vamos a hablar un poco con el invitado, porque queremos que nos cuente, más allá de que ya hizo un resumen de su pelea, cuánto significó para vos la defensa de este título que tanto ha costado, pero que ha llegado, y que bueno, que nos cuentes. ¿Te puedo cambiar la pregunta? Sí, podés. Porque soy mañero, ¿viste? A mí me gustaría que Gonza nos cuente cómo fue ganar el título. Bueno, me parece mejor. Me parece que para la gente que no está enterada. No está enterada, no lo conoce tanto, esta cuestión de apenas arrancada la ABA fue por ahí uno de los nombres que sonó rápidamente, uno de los nombres que enseguida peleó por un título. No quiero, por ahí me equivoco con la estadística, pero no sé si fue uno de los primeros que peleó por el título. No sé si es así, pero enseguida se escuchó el nombre de él, salió la pelea por título, la ganó, y me gustaría que cuentes cómo fue ese momento de tu carrera como boxeador. Bueno, esa noche la verdad que subí con hambre de gloria. Estudiamos al rival, vimos que el rival en corta distancia andaba bien, entonces la idea con la esquina fue entrar y salir. Creo que en la primera que me prendí al cuerpo a cuerpo me entró un lindo ascendente en el ojo, y ahí me di cuenta que tenía que seguir la línea que habíamos planteado. Bueno, salimos al tercer round, mi esquina me dice: Gonza, esto es como ir talando un árbol. Y esas palabras me la verdad que me sonaron mucho. Entonces empezamos a laburar abajo, y bueno, entró un lindo gancho al hígado. Cuando pegué media vuelta y vi que había escupido el bucal, yo dije, acá ya está. Cuando me subí también nervioso, porque era con sorpresa Gómez, muy experimentado, tiene casi 20 peleas, fue a pelear a Brasil por título. Y bueno, yo con la juventud y con las ganas de ganarlo, ¿no? Más que nada. Bueno, vino y estuvo, la verdad que se lo di con mi viejo, que seguro que de arriba me está siguiendo y está conmigo en todo momento. Lo bueno que tiene esto de ABA, que se abre a cualquier boxeador. Te voy a explicar más o menos. Este es el título de plata. Por categoría va a haber 4 campeones de título de plata, en el cual esos 4 se van a estar eliminando para ser un argentino de oro, que sería el argentino. Entonces, este título de plata es para rankearnos en lo que es el ranking de ABA. Entonces, bueno, yo ya hice la primera defensa, creo que quedarían 2 más a hacer, y bueno, a esperar que pase el tiempo y ver quiénes son los otros en la categoría que también lo vayan a ganar, y bueno, y de ahí hacer la eliminatoria, obviamente ganar y pelear por el argentino de oro, que es lo que estoy apuntando ahora. Así que... En estas cuestiones... No, por favor. No, en estas cuestiones de lo que estás contando, y me encanta la emoción que tenés a la hora de expresarte, por ahí vamos al punto negativo. El tema de jugártela por una entidad nueva, por una entidad obviamente que va a recibir muchos cachetazos, muchas complicaciones. ¿Cómo fue eso de... Bueno, agarrar y que llegara, no sé quién habló con vos, debe haber sido Miño, que llegó, te comentó cómo era la situación
y tomarte como un referente, porque rápidamente tu nombre pasó a ser un referente en las redes sociales. La verdad que no parás, no, estás todo el tiempo. A veces no veo a mi vieja, pero te veo a vos todos los días. Entonces, ¿cómo te enteraste de que... ¿Eh? ¿Sí? Es impresionante, es impresionante. Entonces, ¿cómo es esa cuestión de vivir con el tema de tu carrera, de apuntar a mejorar, de encontrar nuevos objetivos, mientras la entidad se va formando, se va haciendo, hay palos en la rueda, cosas que salen bien? ¿Cómo es todo ese camino que la verdad que debe ser fuerte día a día? Sí, bueno, yo llegué a la ABA porque, bueno, tuve una exclusión en la WPC por parte del presidente, porque yo hacía sparring con boxeadores de FAB. Bueno, parece que eso no le gustaba a alguien y, bueno, me excluyeron. Rápidamente, bueno, hablando con Rubén, le había comentado lo que me había pasado. Y bueno, rápidamente, bueno, me dijeron, bueno, vente para ABA, que nosotros no te vamos a excluir. Hicimos las peleas, rápidamente vieron mis condiciones y apuntaron a que pueda hacer el título. Entonces, tal cual, es como decís vos, viste, siempre hay pros y contras. Lo bueno es que para mí el boxeo es uno solo. Estaría bueno que todas las entidades puedan trabajar todos juntos, sin discriminación de bandera. Yo me gustaría anhelar en un futuro que se pueda unificar ABA con campeones de FAB. Sería algo muy lindo que haya un supercampeón argentino, para que también se muestren de un lado y del otro. Yo creo que todos nos merecemos una oportunidad. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a trabajar, salgo, voy a entrenar y me rompo el lomo por esto. Y creo que todos merecemos, viste, esa oportunidad, y que vean que uno... lo merece, porque realmente se trabaja. Voy al gimnasio, hago 2 turnos, corro 5 o 6 kilómetros y de vuelta repetida a las 4 de la mañana, y así estoy todos los días sin parar. Soy padre, ¿entendés? Empleado, boxeador, hijo, y todo en un mismo día, ¿viste? Sí, la verdad que a mí no me importa, lo hago porque la verdad me llena de orgullo lo que estoy haciendo. Y se nota cuando lo hablas con una potencia verbal, que se nota lo que sentís, lo expresás muy bien. En este detalle de todo lo que estás contando, nombraste a la WPC y esta cuestión de haber hecho peleas y que haya salido esta exclusión. ¿Algún contacto en tu carrera profesional con la FAB o nunca hiciste una pelea ni a nivel amateur? Cuando arranqué a boxear, arranqué en el Nolting, que está... a Marce, Marce Barovero. Después de ahí pasé por otros clubes hasta que caí en lo de Facundo Simal, que Facundo Simal trabajaba ya con la WPC. Claro. Entonces yo, bueno, al caer ahí hicimos la carrera amateur, casi 20 peleas hice, todas me las... Claro, como que tu carrera fue pura de WPC. Sí, 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 exclusivamente porque él trabajaba para la WPC. Entonces, bueno, él como era mi técnico y mi entrenador, bueno, conseguía los eventos y, bueno, yo lo seguía a él a donde íbamos, lo seguía a él. Bueno, por un par de indiferencias que tuvimos, bueno, como todo, igual me llevo la mejor de Facu. Facu me marcó un camino en el boxeo, me hizo profesional, gracias a él fui profesional. Después, bueno, por lo que pasó, me abrí, trabajé con otra gente y, bueno, hasta que caí hoy en día acá en la asociación de boxeo, que la verdad que por lo que veo están laburando muy bien, viste. Yo en las otras peleas que había hecho, viste, algunas irregularidades había, no te voy a decir que no, y acá, viste, hay pesaje, chequean que el vendaje sea, me entendés, bien. Entonces están muy metidos, aparte Ale está muy metido, que quiere que todo tengamos todo en regla. No me dejaron subir a pelear sin antes me ver un médico. O sea, están muy, viste, en la salud del boxeador. O sea, que si no tenés en regla no te van a dejar subir. Entonces, y eso la verdad que está bueno, porque capaz que el otro lado cuando estaba eso no pasaba. Y la verdad que eso está bueno, porque están cuidando a uno que se sube arriba del ring. Y vos sabés que uno arriba del ring puede perder la vida. Entonces, que te cuiden y te quieran así, viste, se siente apreciado eso, viste. No, la verdad que es muy interesante. Esto es lo que buscamos
tratar de conocer distintas historias, y se nota que le gusta lo que hace, Sí, está, y está muy enchufado, y quieras o no, él no lo dijo, pero se nota que él lleva la bandera también de la ABA. Sí. Como lo hablamos con Alejandro Valori cuando estuvo acá y dijo que se ponía la camiseta de la WPC y iba para adelante, me parece que Gonza también se pone hoy la camiseta de la ABA y va a afrontar todo esto. Hasta explicó el tema de cómo eran los campeones, o sea que otros boxeadores no, por ahí no, sí, se, no se detallan, no lo detallan. No, está bueno conocer un poco de lo que van haciendo, porque es muy nuevo. Y nosotros tuvimos la suerte que Fabián Iglesias y Rodrigo Fauto, que recién llegaron los dos al programa, estuvieron en lo que fue la presentación de ABA en el Cires Norte, y la verdad que tuvieron una muy buena atención de Ale Falliga, que le mando un saludo grande, y está bueno ir conociendo un poco todo lo que va sucediendo en el boxeo nacional. Bueno, justamente recién ahora estábamos... te dejo preguntar lo que vos querías, Gastón. Sí, es que justamente lo había nombrado, y también lo nombraste vos, Alejandro Falliga, un boxeador que tuvo su experiencia no solamente en la FAB, sino que también peleó por la WPC, y hoy en día es el presidente de la ABA. Contanos un poco cómo es tu relación con Alejandro Falliga, obviamente si tenés un vínculo más allá que trasciende de lo deportivo, ¿no? Yo a Ale lo conocí en una velada en Hurlingham. Era mi segunda pelea como profesional. Él peleaba por el título sudamericano WPC. Lo conocí ahí. La verdad que pegamos muy buena onda. La verdad que es un tipazo. Yo cuando estaba no tenía lugar donde entrenar, me abrió sus puertas en el CIMEF para yo poder entrenar. Me dio una mano, viste, la verdad que 10 puntos, la verdad que siempre están todo, viste, te mando un mensaje a ver cómo estás, es para el pesaje, si estás bien, si necesitas algo, la verdad 10 puntos, sale, la verdad que se portó muy bien conmigo y bueno, la verdad que 10 puntos, no puedo decir nada, la verdad que sobresaliente el labor de Alejandro. Nos estábamos nombrando Gus, a quien es el presidente de la ABA. Hablamos de Alejandro Falliga, que bueno, justamente tuvo la oportunidad de enviarnos un audio, de dialogar con nosotros, no solamente contando un poco lo que sucedió en esta pelea, sino también hablando un poco de lo que es el ABA. Dijo que iba a hablar todo lo malo que es Gonza como boxeador, y todo lo que hace mal arriba del ring, y bueno, sí, contar un poco lo de la entidad que maneja. Así que bueno, ahora sí, ya nos dieron el ok que tenemos preparado el audio. Vamos a escuchar entonces la palabra de Alejandro Falliga. Buenas noches a toda la gente cerca del ring. Soy Alejandro Falliga, presidente de la ABA, Asociación de Boxeo Argentino. Y quería comentarles que este sábado estuvimos en el Club Cires Norte de Olivos con 4 peleas profesionales, en las que se destacó la pelea entre Gonzalo Dalera y Cristian González por el título argentino del plata de la ABA. Fue una pelea que en la previa era de pronóstico reservado, ya que Cristian González cuenta con gran experiencia. Y Gonzalo Dalera es un invicto que viene ganando de forma categórica sus últimas peleas, viene invicto creo que en 9 peleas, y bueno, era una gran prueba para él. La pelea no defraudó, fue muy buena, con Cristian González desplazándose muy bien por el ring y Gonzalo Dalera buscándolo en todo momento, y creo que le sirvió mucho a Gonzalo Dalera como experiencia esta pelea, ya que supo resolver ante un rival muy difícil que tenía mucha velocidad de piernas y muy buenos desplazamientos, y creo que queda abierta una revancha en forma inmediata. Estas son las peleas que nos sirven a nosotros y que hacen levantar el nivel de la asociación. Esperamos tener muchas peleas como la que hubo este fin de semana, que fueron las 4 peleas muy buenas, y bueno, felicitar a Gonzalo Dalera por su triunfo. Muchas gracias a ustedes, sigan así, el programa cada vez mejor. Y bueno, le mando un fuerte abrazo para todos. Bueno, ahí pasaba la palabra de Alejandro Falliga. Habló bien. Se asustó. Sí, ya dije, ¿qué iba a decir Ale? Bueno, contaros un poco ahora vos cuánto te significa que las palabras de Alejandro Falliga sobre tu pelea, ¿no? No, y la verdad que, Ale, aparte del referente que lo conoce todo el mundo, Ale, en el ambiente. O sea, vos hablas a Ale y lo conoce todo el mundo. Él siempre está en el mínimo detalle de todo, y que te reconozca el labor y aparte la oportunidad que me está dando
que capaz que en otros lugares no lo tenía, es la verdad que no es inexplicable. La verdad que lo aprecio mucho y la verdad que no lo voy a defraudar. Y el día que bueno que tengamos que salir afuera con la bandera de Argentina y del ABA, vamos a dejarlo bien parado, porque me van a tener que matar para que me gane. Y bueno, vamos a darle un respiro a nuestro invitado también para que pueda tomar algo, porque bueno, la verdad que venían como que parecía que no iban a hablar y los dos son, la verdad, una catarata. Hicimos cuatro preguntas, hablaron media hora cada uno. Sí, totalmente. No, la verdad totalmente. Que no se pusieron nerviosos. No, yo no estaba más nervioso Fercho que ellos dos. Sí, totalmente. Pero bueno. La verdad, espero que la están pasando bien. Sí, muy bien. Sí, estaba más nervioso que una pelea al principio. Ah, mirá. Tengo cara de malo, pero no pelea. El malo. Malo team, como dice su buzo. Sí. Mirá, iba a traer la remera, pero como me avisaste. No había talle. Decime que no había talle. La quiso dibujar, me parece, sí, ¿no? Sí, nada, qué cabezazo no. Que le voy a meter. Ya me tiene podrido. ¿Sabés tu otra defensa? Tiene los guantes de Full Sport ahí, Gustavo. Lo voy a mandar, o sea. Lo voy a mandar. Amanda 011, doble remera para mí. Ojo que tiene los guantes de Full Sport ahí. Sí, no, pero son para vos esos guantes. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio. Estamos hablando de una velada solidaria que se va a dar, una velada de beneficio el próximo 16 de septiembre. Esto va a ser en la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar la palabra de uno de los que son los organizadores de este evento. Él es profesor de boxeo y de artes marciales. Estamos hablando de Marcelo Daneri. Le recordamos a la gente este 16 de septiembre la velada de beneficio. Para enterarse de todos los detalles, vamos a escuchar ahora en un ratito el audio que nos dejaba. Sí, en detalle para la gente que sigue cerca del ring y, bueno, boxeadoras argentinas, nosotros con estas cuestiones no lo dudamos. Cuando hay que ayudar, tratamos de buscar la forma de la mejor manera para dar una mano, para estar con la gente que lo necesita. Bueno, se comunicaron con nosotros, nos pidieron el apoyo, hablar de esta velada que se va a hacer, no lo dudamos, y bueno, ahora vamos a poder escuchar lo que va a pasar el sábado, muy atentos, y ojalá que la gente de los aledaños de La Plata y mismo de La Plata puedan dar una mano, porque acá hay gente que lo necesita. Así es, así que para todos aquellos que nos están escuchando, obviamente para poder dar una mano, no solamente hablar del deporte, sino que también dar una mano a quien lo necesita, vamos a escuchar la palabra de Marcelo Daneri. Hola amigos de Cerca del Rin, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Daneri, de La Plata, de Boxeo Dan al Más Fuerte. Le queríamos comunicar que estamos organizando una jornada solidaria a beneficio del comedor Marina Marriscurena de Arturo Seguí, el merendero 28 de octubre del barrio La Unión de La Plata, de una familia que perdió su casa en un incendio el 31 de julio, que es la familia Liforena. Y estamos también pidiendo por un chiquito Lautaro, de acá de la ciudad de La Plata, que padece de fibrosis quística. Estamos también estamos pidiendo la ley, que se apruebe la ley de fibrosis quística, que el día 8 fue el Día Internacional de la Fibrosis Quística. Es una enfermedad bastante cruel que afecta a bastantes personas. Bueno, en este caso a una amiga y a su nenito que tiene una vida bastante dura. Eso con respecto a los beneficiarios de la jornada. Además también vamos a hacer el festejo del Día del Boxeador Argentino, será el 14, y nosotros lo vamos a festejar el 16, ya que cae sábado en esta jornada. Van a venir grandes campeones del mundo, confirmado ya está el Látigo Koji, el artillero Héctor Velasco, que es uno de los organizadores de esta jornada. Va a venir el Pepe Balbi. Vamos a hacer un homenaje a Sergio Víctor Palma. Va a venir el Zurdo Vázquez también. Y alguno más que estamos por confirmar ahí, alguno más va a venir también. Estamos charlando con varios más. Después van a venir también campeones sudamericanos, campeones latinos, campeones argentinos. O sea, va a ser una jornada inolvidable de festejo y de solidaridad. Aprovechamos las dos cosas en una. Va a ser el día 16 de septiembre a partir de las 12 horas
en la escuela de boxeo El Pava Carrizo, de calle 5, 419 y 420 de Villa Elisa, La Plata. Esperamos contar con más de 30 gimnasios que ya están confirmados de toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esperamos la mayor cantidad de gente que pueda colaborar. Nosotros tenemos un bonito solidario de 50 pesos, más un alimento para la gente que quiere venir a festejar y a ver a nuestros campeones, ¿no? Hacer un homenaje a nuestros campeones. Así que bueno, les agradecemos por difundir esta jornada solidaria y festejo del Día del Boxeador, que además, bueno, tendremos también pantalla gigante con momentos increíbles de los campeones del mundo, históricos, momentos históricos del boxeo argentino, con grandes hazañas de muchos boxeadores argentinos, los momentos más felices del boxeo argentino, con los muchachos que están presentes, los campeones. Así que bueno, va a ser una jornada inolvidable. También estamos acá en La Plata, así que le vamos a hacer un homenaje a Cachito Arce Rossi, un grande de acá de la ciudad de La Plata. Le vamos a hacer un homenaje a él. Y bueno, después se tocará el himno nacional argentino en homenaje a todos nuestros campeones. Y cerrará una banda de cumbia llamada Garotos, de acá de la ciudad de La Plata, para terminar el festejo. Así que le agradecemos en el alma por la difusión. Esperemos que nos ayuden la gente trayéndonos algún alimento no perecedero, a las empresas, a los que quiera colaborar. A las 12 del mediodía se abrirán las puertas del gimnasio para que puedan colaborar con lo que deseen. Todos serán bienvenidos en pos de nuestros beneficiarios que realmente necesitan. Y bueno, y además festejaremos un día inolvidable, porque acá en La Plata creo que no se hizo nunca una jornada tan importante del Día del Boxeador. Así que bueno, honremos a nuestros boxeadores, a todos nuestros técnicos, entrenadores, todos los chicos amateur, incluso todo lo que sea escuela recreativa, también van a venir de todos lados. Y bueno, todos sean bienvenidos y esperemos que sea una fiesta inolvidable. Van a haber muchísimas exhibiciones de chicos principiantes, amateur y de profesionales consagrados. Va a estar Facundo Giglione haciendo una exhibición. El artillero Héctor Velasco también va a hacer una exhibición, un campeón del mundo. Y bueno, por cualquier contacto le dejo mi número de teléfono, que es un celular, 221-506-1385, por si se quieren comunicar para dejar algún mensaje o lo que necesiten, aquí estamos. Así que amigos de Cerca del Rin, mil gracias por esta mano que nos están dando difundiendo esta jornada. Muchísimas gracias. Ahí pasaba la palabra de Marcelo Daneri, así que para todos aquellos que nos están escuchando y quieran colaborar y dar una mano, obviamente vamos a estar repitiendo este mensaje a lo largo de la semana, lo vamos a publicar en la fanpage y vamos a estar dando más información de este evento para que todos podamos colaborar y sumar en esta causa solidaria. Sí, la verdad que siempre para nosotros es un placer poder ayudar, son el ratito que dejamos un poco la información. Pero el boxeo siempre es solidario, entonces se une lo que es la solidaridad con el boxeo y podemos dar una mano. Aparte no nos cuesta nada. La verdad que yo cuando otros no lo hacen no entiendo cuál es el inconveniente. Seguramente piensan más en el negocio y llenarse el bolsillo que en poder ayudar a alguien más. Ojalá nunca necesiten que los ayuden. Totalmente, pero bueno, Cerca del Rin obviamente siempre que puede dar una mano a toda la gente que lo necesita, sea un evento de boxeo o sea alguna causa benéfica como lo hemos hecho, así que obviamente apoyamos esta causa y vamos a estar pendientes de lo que suceda este 16 de septiembre, este sábado. Para cortar el momento emotivo, qué polémica la remera de Fabián Iglesias, ¿no? Sí, muy polémica. Muy polémica. La verdad que... ¿Entraría Gonzalo con esa remera? No creo. No. La verdad, ¿qué decís, Gonza? Sí, no sé. La verdad que Iglesias... Bienvenido, Fabián Iglesias. Bienvenido, Fabián Iglesias. ¿Cómo está?
Se ríe, pero bueno, sí. La remera. Gabriela también se está riendo, ¿eh? Bastante polémica, complicada. La lleva con orgullo. Yo creo que hay boliches que no te dejarían entrar, ¿eh? Sí. Con esa remera. Muy bien, igual. Bueno, muy Miami. Hay que secar la dura. Muy Miami, muy sí. Miami. Lo agarró el huracán. Como lo quiero, Checo. Sí. Bueno, en un momento le preguntamos a Gabriela si quería apoyar el cinturón. Dijo, no me lo saquen directamente. Y me miró con una cara. Sí, 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 sí. De un susto. Pero bueno, me parece que sí, es mucho más que un cinturón para vos esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque representa mucho, 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 mucho. Mucho esfuerzo, muchas cosas que pasé, ya te digo, lo personal. El apoyo de mi técnico, de mi familia, porque la realidad es que yo para dedicarme a esto tuve que por ahí este año no estoy trabajando de la manera que solía hacer, o sea, yo siempre mi familia a cargo mío, siempre trabajé siempre, y ahora como que me desligué un poquito, sigo estando igual, todo apoyando, como nosotros vendemos café y eso, él creo que sabe, sí. Y nada, y sigo estando apoyando, pero no tanto como un poquito más tranqui, y ellos me apoyaron en eso. Así que gracias a ellos. Sentiste también que era el momento de meterle un poco más al boxeo, que claro, era por ahí el lugar que le tenías que dar para tu futuro. Era decidirse y hacer las cosas hasta el final, que es lo que me decía, bueno, mi técnico siempre, que por ejemplo en la escuela lo mismo, yo todavía no termino la escuela porque siempre lo hago por la mitad, me aburro, me canso, siempre algo tengo que no quiero. Como Rodrigo Fauto, Rodrigo Fauto. Pero Fauto está en primer grado todavía. No. Sí, 14 veces lo repitió. Me quedo pero es perseverante, ¿eh? Sí, sí, acá. Ya estuvo de novio con una maestra. No, y bueno, le dijo feliz día, ¿no? Sí, claro, hoy le mando un saludo. Claro. No, me quedan 2 años, pero la verdad es que siempre por algo, por cualquier cosa siempre dejaba. O en el boxeo, en general en mi vida siempre dejaba por la mitad. Hasta que bueno, ya te digo, para mí, mi técnico, además de ser mi técnico, nos conocemos hace un montón de años. Y siempre le digo que soy la preferida porque él a mí me siempre me entró desde otros lugares, como más como un papá, un apoyo increíble. Yo soy esa persona que le hacía una y después otra y otra y otra y otra y nunca se cansó. Siempre siempre me acompañó. Ahora me imagino que con el título no hay chance de que lo dejes. No, nunca más, nunca más. Y es el quiebre, ¿no? Puede ser el quiebre. Yo creo que gracias a esto repunto. Y también, ya te digo, el CDN tuvo mucho que ver. Yo ver a Marcela Acuña salir cuando peleó con cuando peleó con ella, lo pude vivir muy de cerca. Y esa situación fue lo que a mí me hizo cambiar la cabeza. O sea, estar ahí cuando ella estaba a punto de salir, entrando en calor, la vi guantear, todavía no tuve la posibilidad de guantear con ella, que le pase eso, me muero, porque ya con Jessica me... No te mueras porque te vas a cruzar. No. Esperá que termine la pelea. Si no, pero se fue. Con Jessica me pasó que fue muy lindo, y bueno, y con Marcela creo que también me va a encantar. Pero vivir eso, de verla a ella ahí, yo las veía por la tele, las seguía y pensaba, uy, ojalá algún día esté ahí, y hoy estar, no lo podía creer. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy esperando que se me pase el tren? No. Entonces, por ahí hoy, cuando yo hablo con las chicas, en mi club lo que tenemos es que cualquiera viene a entrenar. Vos no tenés plata, no importa. Eso no quiere decir que mañana vengan todos porque no tienen, porque no. Profesor, re agradecido. Sí, profesor. Mañana 150 personas, sí, nadie tiene plata. No le va a alcanzar las horas para entrenarlo. No, pero lo que apunto se es le fue que lo preferido. Ahora sea al revés. Sí. Traigan plata, traigan, por favor. No, de que él prioriza la persona. Entonces, si tenemos que ir a ayudar a quien sea, de la manera que sea, lo vamos a ayudar, siempre y cuando el otro tenga ganas y esté predispuesto. Y entonces, viendo todo eso, yo veo y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy esperando que la vida se me pase? El boxeo, los años, tanto. Yo sí empecé con esto a los 16 años y hoy tengo 25. Si me hubiera puesto las pilas antes, hoy no estaba acá. Pero bueno, fue toda una madurez que por algo se me dio ahora. Y pienso que la clave de acá, de esto, es la perseverancia. De compensar que vos podés. Y yo siempre tenía un pero. Siempre decía, no por esto, no por lo otro, no por... Hasta que hace poco dije, yo arriba del ring tengo 2 manos y 2 piernas como mi rival, y entreno y tengo unas reglas que cumplir igual que mi rival. Así que por más que la otra tenga 30 peleas, 2, 4, 5 y entrene todo el día y yo 2 días, arriba del ring somos las 2 iguales y nos tenemos que defender y hacer lo que tenemos que hacer y sabemos hacer y nada más. Pero la perseverancia es la clave de todo, yo creo que pasa por ahí, sí.
Me voy a meter con los invitados que estuve filmando y veía mucha pasión en ambos. Sí. Les quería preguntar a los dos, ¿qué les parece la psicología que se meta en el boxeo a ayudar al entrenamiento, al boxeo? ¿Están de acuerdo? ¿Hay gente que no le gusta? ¿Ustedes qué les motiva a tener un psicólogo deportivo? ¿Cómo lo ven a la ayuda de la medicina para el deporte? Sí, la verdad que psicológicamente ayuda mucho. No tengo un psicólogo, pero él trabaja a la esquina, más que nada, también mucho en la cabeza, como te había dicho en la pelea que hice por el título. Mi esquina me sale a decir, esto es como ir talando un árbol, entonces eso, viste, me tocó, entonces, o el estás cansado, dale, un rato más, y eso, viste, te va llenando, porque capaz que si vos vas a entrenar y no tenés a nadie que te ayude psicológicamente, te baja la moral, y viste, es bueno tener una contención y que te dé un empujón, viste, porque por más que uno le ponga y siempre la fatiga y el cansancio está, y capaz que ese dale un poquito más, dale que ya terminamos, es bueno saber que tenés a alguien ahí. Uh-huh. Y son pequeños tips muy personales, digamos, lo del árbol, lo de un poquito más. Uh-huh. Cada persona debe tener sus tips de su rincón que le debe servir para arengar. No debe ser lo mismo para vos talar un árbol, que a lo mejor para ella tendrás otra frase que te ayude. Ay, a mí sí, la verdad que tenemos unas frases con mi técnico que son como el boom, te pegan el corazón y salís. Pero lo que es la psicología en sí, yo no la entiendo mucho, o sea, no podría hablar porque es como, me parece que es algo profesional, una persona que se preparó, y no sé, a mí, yo no la necesito, pero a mí un psicólogo una vez lo necesité y me hizo bien. En cuanto al deporte, a mí me motiva mi equipo, demasiado me motiva mi equipo, pero no, eso de que él dice las frases, me las dice mi técnico, y sí, salgo con todo. Bien. Bueno, estábamos hablando del Noltin, hablábamos del técnico, más precisamente de Juan Torres, y me parece que tenemos un nuevo audio, así que en este caso vamos a escuchar el audio de quien es el profe, más conocido como Juan Torres, que nos decía lo siguiente. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la mesa. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Gaby. Bueno, la verdad es que tengo una alegría inmensa por el triunfo este que se logró el día viernes. ¿Qué decir de Gaby? Bueno, con Gaby la tengo desde muy muy joven, siempre con idas y venidas, porque bueno, muchos problemas personales, y siempre dejando y siempre viniendo y dejando y viniendo, hasta que llegó este año y me dijo, profe, quiero llevar adelante mi sueño, quiero cumplirlo, quiero hacerlo realidad. Perfecto. Pero esta vez es hasta el final, le dije. Sí, profe, bueno, si vos me das la promesa que es hasta el final, le vamos a dar para adelante. Bueno, así que empezamos a trabajar duro en una categoría en la cual, si bien no era la que quería que peleemos, pero bueno, costaba mucho dar el peso, así que peleamos en 60 kilos, con algunos traspiés, pero bueno, seguimos dando adelante, confiando de que los resultados iban a venir. Luego, bueno, ella se incorpora, ella Sarfati ya estaba en el equipo de elite que tenemos en el CEDEN, integrado por Erika Farías, Jessica Bob, Cecilia Román, Daniela Ramos, bueno, de más está decir la calidad de esas boxeadoras. La incorporo a Gabriela, el cual le da un crecimiento fundamental. Y bueno, la llevo con el doctor Lanari para hacerle medidas antropométricas. Yo estaba seguro que ella en la categoría de 57 kilos podía estar bien.
Los resultados de las mediciones fueron exactamente esas, que es en 57 kilos lo podía dar tranquilamente, y así entramos en la dieta y lo logramos. Y bueno, llegó este desafío y Gabriela lo desenvolvió muy bien, con una excelente boxeadora como es Leila, excelente. Le pesó un poquitito, yo creo, la vuelta, pero bueno, no quita mérito en absoluto el triunfo de Gabriela, porque realmente ella es una muy buena negociadora y la pelea fue muy pareja. Ahora, como digo siempre, si bien este logro costó, pero ahora viene lo más difícil, que es mantener y seguir creciendo. Esto es realmente lo más difícil que tenemos que afrontar, y ella está encaminada para esto. Así que esto va a llevar mucho trabajo, muchísimo sudor, un poquito de sangre a veces y algunas lágrimas también. Pero bueno, los sueños hay que cumplirlos y hay que hacerlos realidad, porque si no, queda siempre las cuentas pendientes, y ella va bien encaminada. Como te digo siempre, nena, somos Dios, vos, yo, a mí me da la sabiduría para dirigirte y a vos la fuerza para ganar. Que Dios los bendiga a todos en esa mesa y hasta la victoria siempre. Ahí pasa la palabra de Juan Torres. Muy, muy emocionada se te nota, ¿no? Sí, un montón. Decía una frase... Sí. Decía una frase muy linda que recién la destaqué. Los sueños hay que cumplirlos y hacerlos realidad. Me parece que es un poco el resumen de lo que venía hablando también ella, de esto de quizás no poder completar las cosas que venía haciendo. Y me imagino que en tu cabeza, como la de la gran mayoría de los boxeadores y boxeadoras, el sueño es aspirar a un título, a ser boxeadora profesional, a lograr vivir de esto. Y me parece que tu sueño de ser campeona cumpliste y lo pudiste lograr, ¿no? Sí, sí, además porque es como lo dice él, esto de que somos Dios, vos y yo, siempre, o de las idas y venidas, siempre fue así, de verdad. Y él siempre le bancó todo, todas esas cosas, siempre me inculcó esto de los sueños, de que si no iban a quedar las cuentas pendientes. Y es real que este año me dijo, o va a ser hasta el final, porque si yo por cualquier cosa paraba o ante una perdía y no quería saber más nada y nada, y sí, es así, es un día a día, es romperse el alma todos los días y nunca sabes lo que te va a pasar, si vas a llegar, si no, si vas a poder, pero tenés que tener mucha confianza en vos y saber que esto es lo que querés realmente, y sí, es esto lo que yo quiero. Y bueno, hoy tener ese cinturón es, hoy en día es la gloria para mí, porque era lo que más quería. Pero no es mi meta, o sea, no es lo único que apunto a esto. Yo sé que puedo más y que tengo la intención de más todavía. Gaby, particularmente para vos y como para también los diferentes miembros del Noltin, le sumó mucho en cuanto a la parte boxística haber llegado al CEDEM, ¿no? Sí, un montón. La verdad es que sí, es otra... No sé, otra disciplina, como se vive. No es otra disciplina, pero se vive de otra manera. Estás todo el tiempo con campeones. Hay otro roce. Sí, es increíble. Mismo las chicas campeonas te hablan como si fueran una más. Y ves la historia de ellas, que no es como uno piensa que dice, ay, estas están cagadas en plata en la casa mirando la tele. No, están rompiéndose el alma todos los días, como nosotras van a entrenar todos los días. No es tan fácil como la gente por ahí ve. La gente ve y dice, ah, ya está, son campeones del mundo, ganan $1,000,000. Primero, las mujeres no lo vamos a ganar nunca, lamentablemente no va a pasar eso. Y los hombres muy poco llegan también, no es que siempre todos van a llegar. Los sponsors te quieren cuando vos estás arriba, antes no te da una mano nadie. Por eso yo rescato mucho al Sindicato de la Carne, cuando no es porque les quiero hacer promoción a ellos, pero cuando yo lo conozco a Fabián,
él prácticamente como mi técnico me dijo, a mí no me interesa si ganás, perdés o empatás. Yo lo que apunto es sacar la calidad de vida de la persona, de que un chico en vez de estar en la calle esté entrenando y estudiando. Son cosas que ellos reclaman antes que ponerle decirte, no sé, ganás 5 peleas y no te doy más. No, ellos quieren que vos estudies y entrenes. Y si te va mal, son los primeros en apoyarte desde un lugar afectivo. Decirte seguí, de vos podés, cuando en realidad no tiene ese deber. Un sponsor te llama y dice que necesitas tal cosa, vení a buscar la plata y listo. La mayoría busca otra cosa. La verdad es que ellos no. Y ver en el CDM me pasó así, que si bien vos no sos nadie y ellos son los mejores, te dan la posibilidad que vos también puedas ser la mejor. De ya te digo, un guanteo con Jessica Bob o con Marcela o con Danila o con Erika. No sé, sí, yo de otra perspectiva, lo soñaba y decía, esto nunca me va a pasar, me va a pasar cuando sea... Es más, yo pensaba, decía, cuando sea grande nunca voy a poder guantear porque ya se va a retirar Jessica o se va a retirar Marcela. Y siempre me quedaba esa bronca, decía, nunca me va a pasar. Ahora que me pasa y hablo todos los días con ellas como si nada, digo, nada, no lo puedo creer. Y bueno, y ahí te das cuenta que no es todo como vos pensás, que ellas son campeonas y ya están realizadas, no. Es un día a día, todos los días un poquito más, un poquito más, un poquito más, y bueno, dedicarse a esto. Y Gaby, bueno, para afrontar todo lo que es tu carrera, todo lo que fue tu carrera desde tus comienzos, y ahora que justamente nombrás a campeonas del mundo, ¿qué referente tenés como boxeadora hoy importante, bueno, que haya sido una parte importante de tus inicios? De mis inicios, lo más importante fue Marcela Acuña, porque era la primer boxeadora mujer, era siempre la que seguíamos. Y sí, es para mí la más importante. Pero después, hoy en día, viendo a Jessica también, la garra que le pone es increíble. Hablas con ella y es todo positivo. Siempre está un poquito más, un poquito más, un poquito más. Siempre contenta, arriba, ella puede. Y Marcela también es muy afectiva, es más como una mamá, siempre habla así. Erika te viene a saludar, ella, que yo soy una campeona del mundo y ella te viene a saludar. Y bueno, ellas tres son como que las veo. Y hace poco conocí a Celeste Peralta y también es una chica que es re... Pero bueno, Marcela es la principal. Marcela es como la veo a ella y veo la calidad de boxeo que tiene. Antes de esta pelea, por ejemplo, la vi guantear nada más con Karen. No, sí, Karen Carabajal. Karen, sí, también se llama Karen. Sí, la vi. ¿Con la burbuja o con la Pumita Carabajal? Con Pumita. Con Pumita Carabajal. Con Brenda. Sí. Con Brenda, está, sí. Karen Brenda. Las vi guantear y esa imagen me quedó. Y después me tocó subir a mí y subir con unas ganas. Porque la veía ella tan segura en el ring que decía, yo también puedo, entonces. Yo me tengo que mentalizar y que me tengo que parar ahí. Tengo que ser yo, nada más. Y en la pelea me pasó también que la pensé, o sea, me acordaba de esa situación y decía, qué tremenda mujer, y ella es. Bueno, Gonzalo, tenemos que saber un poquito, que nos cuentes vos, como uno de los referentes de la ABA, qué nivel boxístico hay dentro de la entidad, de los boxeadores que se presentan, porque quizás uno que no está tan al tanto, quizás algunos pueden opinar de afuera, y está bueno hablar con vos y que nos cuentes cómo es el nivel boxístico dentro de los boxeadores que has podido enfrentar o que has podido ver que participan en la ABA. Bueno, creo que uno de los referentes es Ricky Ramallo, que tiene un nivel muy grande, fue a pelear muchas veces afuera. Tenemos a Alpola Morando también, muy buen boxeador, a Samuel Castellano también. Lo bueno que se varía en distintos niveles y no te van a poner uno que sea muy bueno con... No te van a usar de escalón. Uh-huh. O sea, le dan la oportunidad a todos y van midiendo las peleas acorde a las condiciones que tiene cada uno. Eso está bueno porque habla de la pluralidad y que no te manden, viste, a una jaula con leones con tal que para que un boxeador lo usen de escalón a otro. Yo la verdad que eso lo veo muy bien. Hay muchos niveles, lo bueno que te van poniendo acorde a cada nivel que cada uno tenga, ¿no? Entonces eso está bueno, la verdad que destaco eso de la ABA, la verdad que sí. Recién estábamos hablando del tema de los guanteos. Contanos un poco vos en el tema de tu preparación, con quién has tenido la oportunidad de poder guantear, si este tema de la entidad también puede llegar a influir para conseguir un sparring.
Bueno, con Titi Molina, Guantier, con Poti Vaca, que son de allá de Casanova Boxing Club, con Leo Ríos también, de Pura Sangre, con Tony Santillán. Le mando un saludo a Tony, que lamentablemente, bueno, falleció el padre, y te mando un saludo grande, Tony. A Fede Balmetti, que lo conozco poco, pero lo poco que nos relacionamos con Fede, la verdad que es un tipazo, es 10 puntos, cómo ayuda a los Pura Sangre, es terrible. A Leo, que bueno, lamentablemente Leo tuvo un desprendimiento de retina, la verdad que me tocó mucho eso, la verdad. No lo conozco mucho, pero la verdad que uno se pone en el lugar del boxeador y aparte venía bien, venía ganando, venía levantando vuelo, y la verdad que me duele y lo siento muy propio, en serio. Bueno, más que nada ellos siempre me dieron una mano. Después con Gastoncito, Gastoncito Duarte, que está en el Villaluro Boxing Club, que sí, peleó ahora el sábado, ganó. Sí. Tiene muy buen nivel el chico para tener 18 años y siempre nos medimos con él para las preparaciones. La verdad que 10 puntos. Y bueno, estábamos hablando de nivel y hoy en día te encontrás con el título de plata. Contanos, para vos hoy en día, ¿en dónde sentís que estás parado, más allá de lo que es tu título, en cuanto a nivel boxístico? Y la verdad que estoy llegando a lo que quiero. Hoy en día estoy boxeando, capaz que antes era más fajador, muy estilo el Chino Maidana, que es mi referente, a tirar bombas y arrancar cabezas. Y ahora estamos implementando un poquito más, tirar más manos, caminar arriba del ring. Todo llega con perseverancia, buen trabajo duro, y sobre todo me paso mirando boxeo. Videos, soy un enfermo, me voy a dormir mirando videos. Y estoy, respiro boxeo, como boxeo, todo el día boxeo. Bueno, le vamos a dar un respiro a nuestros invitados para que puedan tomar. Obviamente, también la Zulian para vos, Gonza, para que te la lleves y puedas leer. Y tenemos que ir con Rudy, porque estuvimos atentos a todo lo que sucedió en el torneo nacional allí en la provincia de Catamarca. Y bueno, ha llegado su final y Rudy nos va a contar todo lo que sucedió. Sí, ha llegado su final y ha llegado también el momento de hacer una evaluación sobre este gran torneo para la gente de la FA, por lo que estuve hablando el sábado. En la federación están muy contentos con lo sucedido, creo que también así lo refleja los comentarios en los portales de Catamarca, un evento histórico para la provincia, nunca había hecho un campeonato nacional a este nivel, donde se presentaron 91 boxeadores, donde se hicieron 80 combates con 9 regiones, que abarcaba todo el ancho y lo largo de la Argentina. Creo que tuvo una muy buena fiscalización por parte de la FAP. Llevaron nada más y nada menos que Hernán Salvo, que trabaja para la AIBA, o sea, alguien de mucho respeto para hacer bien la parte del software de para hacer el fixture, y estuvo presente durante los 5 días Luis Romeo, allá en Catamarca. Contó con la colaboración de la Federación de Catamarca y un importante apoyo de la Secretaría de Deportes y Turismo de la provincia de Catamarca, que está a cargo del profesor Maximiliano Brumec. El evento se hizo los 5 días con entrada libre y gratuita, se hizo en el polideportivo Fray Mamerto Esquio, y las autoridades y la parte de conferencia de prensa se hizo en el Hotel Coral de la capital de Catamarca. Y bueno, y acá te paso las 10 peleas, los 10 campeones nacionales que tenemos. Vamos, por categoría, ¿te parece? Entonces, arrancamos con la categoría 49 kilogramos, donde Kevin Monjes de Catamarca venció por puntos a Jonathan Taberna de Tucumán. En la categoría siguiente, la de 52 kilos, Ramón Quiroga de Salta hizo lo propio en los jurados, con las tarjetas de los jurados, a Tobías Reyes de Santa Fe. En 56 kilogramos, Maximiliano Maidana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires venció por puntos a David Reguera de Tucumán. En la categoría 60 kilos, Carlos Alaniz de Santa Fe venció en las tarjetas de los jurados a Jonathan Espinosa de Buenos Aires.
en la categoría 64 kilogramos, Ignacio Ribarren, buen prospecto de la provincia de Buenos Aires, venció por walkover a Gonzalo Romero de Mendoza, el único walkover que hubo en toda la competencia. En categoría 69 kilos, y acá hay que prestar atención, me gustan los dos candidatos que llegaron a la final, William Herrera de Córdoba venció por puntos al representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Francisco Verón. Yo había hablado el jueves de Francisco Verón y Williams Herrera fue el que venció a Chinín, así que debe pelear muy bien, así que hay que ponerle un ojo a este muchacho, seguramente va a estar, lo vamos a estar viendo en algún evento internacional muy pronto. En la categoría siguiente, la de 75 kilogramos, Leandro Almirón de la ciudad de la provincia de Buenos Aires venció al local de Catamarca, Gabriel Cornejo, por puntos. En la categoría 81 kilogramos, Josué Oliver de Buenos Aires venció por referee suspende de combate en el primer asalto a Maximiliano Fuentes de Córdoba. En la categoría 91 kilos, lo que había dicho Pablo Rodríguez el jueves en el anticipo en Cerca Rin la previa, Luis Rodríguez de la provincia de Buenos Aires le ganó por punto a Federico Grandone de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la categoría suprema, más de 91 kilogramos, Sergio Vega de Tucumán venció por puntos al local de Catamarca, Julio Ibáñez. Eso ha sido todo lo que aconteció en este nacional. Creo que están muy contentos los de la FAP y todos los que lo organizaron. Así que éxitos para el próximo evento que se venga. Bueno, gran resumen que hemos hecho del torneo nacional. Estuvimos pendientes de todo lo que sucedió a lo largo y a lo ancho de la semana. Vieron todo lo que sucedió en la fanpage de Cerca del Rin. Así que bueno, desde nuestro lugar hemos podido informar a la gente. Sí, la verdad que muy agradecido a Ariel Herrera y a toda la gente de Catamarca que se puso en contacto con Cerca del Rin. Tuvimos casi la información mientras terminaban los combates. Un laburo impresionante de Ariel Herrera. Se pasó, estuvo hablando hasta con los boxeadores en vivo. La verdad que la gente de Catamarca está muy contenta, se merecía algo así. Creo que es el año boxístico de la provincia, veladas todos los fines de semana, están haciendo un trabajo enorme y la FAB se lo reconoció dándole este nacional que, por lo que dicen, salió todo perfecto. Los catamarqueños resaltan mucho el trabajo de Gabriel Cornejo, uno de los chicos para tener en cuenta desde la provincia de Catamarca. Bueno, aprovechamos, obviamente, le mandamos un saludo grande a quienes apoyan y confían en Cerca del Rin y que están escuchando este programa en este preciso momento. A Carlos de Full Sport le mandamos un abrazo grande que nos está escuchando, como así también a Alejandro de Cielo Tierra Box, le mandamos un abrazo grande, y a Marcos Tornese y Santiago Carucho de Puerto León, que también nos están escuchando y confían en Cerca del Rin. Un abrazo grande para todos ellos. De la misma manera que el Sindicato de la Carne está atrás de Gaby, y nosotros tenemos la suerte de tener estos sponsors que nos banquen, que estén apoyándonos diariamente y que entienden que el proyecto de Cerca del Rin tiene las mejores ideas, tiene los mejores conceptos y lo hacemos todo a pulmón y tratando de colaborar con la cuestión, tratando de darle fuerza a lo que es el boxeo argentino para que todo siga creciendo, para que siga creciendo. Y le agradecemos mucho a todos, a Carlos, a Ale, a Matías también de Cielo Tierra, a Santi, a Marcos de Puerto León, que la verdad que se pasan y están siempre con nosotros. Y bueno, no solamente Cerca del Rin estuvo trabajando aquí en la provincia de Buenos Aires y estuvimos haciendo las diferentes veladas a través de las transmisiones. Vienen las tonadas ahora. Vienen las tonadas ahora porque mandaste a la gente de Tucumán, más precisamente en el Club Defensores de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán. El equipo de Cerca del Rin estuvo presente a través de nuestra... Los históricos. Yo no los pude ver personalmente ese día que nos juntábamos, no. Pero bueno, no los pude conocer en persona, pero vamos a escuchar la voz de uno de ellos. Estamos hablando de nuestro compañero Sergio Acuña, quien lo tenemos en el aire, y le damos la bienvenida. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo les va a todos ahí en la mesa? Los estoy siguiendo por internet, llego un poco con delay, pero se los ve muy bien. Bueno, qué grande. Es un refachero, es un grande, Sergio. Aparte está contento. Quiere que es un académico, es un académico. ¿Viste? Se ve bien. La negrita me dijo que estaba bien, la verdad. Increíble. No, pero estoy contento, adelgacé 100 gramos, así que estoy la verdad muy que bien, feliz. Impresionante. Doy la categoría pesado, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, Sergio, ¿puede pelear con usted o no? No, sí, debe pesar 70 kilos. Empatamos, dice. Pero bueno, Sergio, bueno, antes que nada te agradecemos por estar acá con nosotros, obviamente por vía telefónica,
y queremos que nos cuentes un poquito todo lo que viviste aquí en el Club Defensores de Villa Luján, donde había una presentación estelar entre Anaí Sánchez y Cleamena. La sorpresa del fin de semana. No lo podíamos creer cuando nos iban mandando los mensajes, Sergio, bueno, y Ángeles. Les cuento que acá Cecilia era gran favorita sobre toda la previa que se hizo. Anaí llegó con una postura más bien, ¿cómo decirlo?, de bajo perfil. Cecilia acá se presentó como gran favorita y la pelea fue una sorpresa total. El marco era espectacular. Creo que muy pocas veces, desde los tiempos que vengo cubriendo boxeo, se veía un marco tan bien armado. Estaban, como decimos acá en Tucumán, estaba completo con ají, había de todo, el estadio estaba casi lleno, había una barra, estaba todo dispuesto, digamos, para la gran pelea, y terminó siendo para ahí. No hay forma de explicarlo de otro punto de vista que no sea boxístico. Muy superior a Anaí desde el minuto cero, digamos. Técnicamente impecable, vino, hizo su presentación. Cecilia Mena desde el segundo round fue salvada por la campana. Las piernas no le respondían, no encontraba aire. Casi en el cuarto round, al finalizar el cuarto round, quedó paralizada mirando prácticamente las tribunas. Indescriptible, digamos, lo que nosotros esperábamos acá, digamos, estábamos acostumbrados a ver otra pantera. Nos sorprendió. Sergio, ustedes habían tenido la posibilidad de hablar con Mena en la previa a lo que había sido la pelea. Sí, sí. Había 10 puntos, se veía impecable. Exacto. Solo Sergio, sino Ángeles habían también mostrado fotos con videos, todo, que estaba 10 puntos. Sí, contanos un poco cómo se había preparado muy bien. Vos. O sea, hasta lo que nosotros sabíamos, hace los últimos 15 días antes de la pelea estuvo en Santiago del Estero preparándose de forma especial, digamos, como para concentrar, para alejarse de las presiones y toda la historia. Y dedicarse bien a lo que era el entrenamiento. O sea, llegaba 10 puntos. Creo que subestimó, ya no subestimó, intentó llegar a un título que estaba por encima de las capacidades que tiene en este momento. Recordemos también que Cecilia vino una lesión de hombro, que estuvo mucho tiempo parada. Si bien estaba a 10 puntos, venía sin rodaje. Para mí, mi opinión es que le faltó una pelea antes de esta, como para volver a entrar en el ritmo de combate, como para volver a chocar guantes arriba del ring, que no es lo mismo que entrenar. O sea, una cosa es el entrenamiento que puede llevar a hacer todas las semanas, todos los días, y otra cosa es subirse al ring. Sí, hacía 3 años. Sí, la verdad que el detalle que da Sergio es muy puntual cuando vemos que hacía 3 años que no peleaba. Increíble. Haber vuelto directamente por un título del mundo. Y negociadora que venía, sí, más allá de su nivel, venía con regularidad. Aparte, para poner en contexto a la gente que está escuchando, se enfrentaba a una Cecilia Mena que venía con una inactividad muy grande y una Anaí Sánchez que venía a los ponchazos. No, después de haber sido la revelación, las cosas empezaron a complicar, sí, como lo venimos repitiendo, la terrible polémica de la pelea fantasma, la salida afuera que no le fue muy bien, muchas cosas. Era un duelo entre dos boxeadoras que esta pelea era la soga para volver a resurgir en lo que es el boxeo de primer nivel de mujeres, sí, a nivel mundial, porque había un título del mundo en juego y la verdad que me sorprendió el resultado, pero con cuestiones que está contando Sergio es como que se acomoda más la cuestión. Sí, la verdad que boxísticamente muy superior la técnica, en técnica, en todo, ahí, por lo menos en esta pelea. Nosotros veníamos siguiendo un poco de lo que venía haciendo Anaí antes y la verdad que nos sorprendió. La verdad que fue una sorpresa. ¿Y cómo la notaron después del combate a Cecilia Mena? No quiso dar notas después de la pelea porque estaba muy dolida, muy confundida. Su rincón se notó muy choqueado. Nosotros hablamos un poquito con el papá de ella y también, o sea, las mismas sensaciones que nosotros. O sea, nosotros que veníamos siguiendo su trabajo hace tiempo, sorprendidos. Imagínate ellos,
que ellos esperaban un resultado totalmente diferente. Sergio, y el público, porque se esperaba ver a Cecilia Mena ante su gente, creo que muchos habían pensado que las cosas estaban armadas para la fiesta de Cecilia Mena y terminó siendo una torta bastante amarga lo que terminó sucediendo. No, la sorpresa le explotó en la cara. Sí, claro, totalmente. Mira, acá se preparó una fiesta para el combate. Creo que, o sea, desde el tiempo desde que se suspendió la estuvo la suspendida la comisión de Tucumán, no se habían producido veladas o encuentros de box que hayan estado tan bien organizados. Creo que este es el primero desde esa suspensión, estuvo muy bien organizado, se le dio mucha difusión. La verdad es que acá se le dio mucha bola a este combate, porque traía un título del mundo a Tucumán. Traía la posibilidad de una pelea por el título del mundo en Tucumán con dos representantes argentinas. Entonces era muy trascendente. Se hizo mucha publicidad, se movió mucho en el tema medios. Acá en Tucumán se movió muchísimo, mucha publicidad en vía pública, mucha publicidad en los estadios. Acá, la verdad que hacía rato que no se veía tanta promoción para una pelea. Sí. Y la verdad que sí. La desazón empezó a partir del segundo round cuando no había respuestas. El público intentó, empujó, pero no, la respuesta no llegó desde el ring. Sergio, quería preguntarte acerca de, bueno, sabemos que el combate se iba a dar anteriormente y al final se terminó cayendo, y bueno, se terminó postergando para la fecha del día sábado. ¿Pensás que esto puede haber jugado un papel importante en lo que fue, digamos, la cabeza de Cecilia Mena en lo que fue el combate, que, digamos, después terminó perdiendo este combate frente a Nadie Sánchez? Creo que el detonante más... Sí, puede haber influido, o sea, se la notaba con muchas ganas antes. Se suspendió con muy poquito tiempo de anticipación esa pelea. La primera fecha se pasó así muy sobre la hora. Pero después, o sea, el tiempo que tomó Cecilia después entrenando en Santiago era más que óptimo como para que se concentre, ponga la cabeza bien en la pelea y no salió. Y cuando, Sergio, vos recién estabas nombrando todo lo que se movió para la organización de este evento, las publicidades, que Tucumán vuelva a tener un evento realmente de importancia. Como lo dijo Sergio, después de todo lo que pasó a nivel comisión de boxeo. Exacto, de Tucumán. Exacto, mucho tiempo suspendida, como nos había contado. En el ambiente de la organización y mucho de la gente relacionada a la FAB en Tucumán, ¿qué caras había, qué clima había en cuanto a ellos? Que me imagino que, como lo decías vos, armaron toda una fiesta para que Tucumán vuelva a tener una campeona del mundo. Mirá, la verdad que el clima que se respiraba era de sorpresa. Ahora, algo que tengo que destacar, que es algo que dijo Anaí cuando terminó, o algo de lo poquito que pudimos charlar con ella, es que nos dijo que Cecilia era una muy buena peleadora, pero que tal vez debería bajar una categoría para poder tener un acceso a un título del mundo. Eso es algo que me quedó en la cabeza después de toda la pelea, cuando ya se tranquilizó un poco. Es algo lo que pudimos rescatar. Sergio, te cuento, y bueno, le cuento a todos, a la mesa y a todos los que están siguiendo cerca del ring, que no solo me sorprende el resultado, no porque no pudiera ganar a Nadie Sánchez, sino porque venía complicada en las últimas presentaciones. Lo que me sorprende mucho es enterarnos de alguna manera que el 28 de octubre, sí, ya está confirmado que el 28 de octubre Anaí Sánchez se va a enfrentar a Katie Taylor. Sí. Tiene el mismo título. La verdad que es como que... No sé si estaba, la verdad que no sé si se había hablado en Tucumán que la que ganaba se iba a enfrentar a Katie Taylor, porque ya está cerrado, es el título que disputaron el fin de semana, ya está el lugar donde se va a hacer, que va a ser en Cardiff. La verdad que me sorprende esto. Sí, totalmente. No había escuchado que la que ganaba iba a tener este combate, o lo cerraron en una cena después del triunfo, porque la verdad que es muy rápido. Es muy rápido y la verdad que nosotros no sabíamos nada. Por lo menos acá no se mencionaba nada tan rápido, nada tan próximo.
Bueno, Sergio, te queremos... Un lujazo, hincha de Racing. Sí. Acá somos mayoría, somos todo cuervo acá. Te vamos a llamar más seguido, ¿eh? Me veo... Me gusta ver boxeo, me gusta hacer los análisis, pero... Disculpen la improligidad de ustedes, que están más acostumbrados a esto. Ah, perfecto. No, no, 10 puntos, 10 puntos. Lo acabo de echar a Fercho. Sí. Es verdad, ¿eh? Un beso grande para Ángeles también, que sabemos que hizo un gran trabajo con vos. Sí, la verdad que ella se encargó de mandarle también toda la información de las peleas preliminares. Préstenle atención, sigan al muchacho de la pelea que ganó la pelea amateur número 3. Lo vamos a estar siguiendo. Póngale una lupa, por favor. Muy bien, sí. El académico. Fichando crack. La versión de paso a paso, bueno, déjame una a mí, fichando cracks. Muy bien. Acá no paran de es tremendo. Anaí Sánchez va a estar en la velada que vuelve a pelear Anthony Joshua. Sí, increíble. Es impresionante, va a estar una velada de primer nivel. Es hermoso que una boxeadora argentina esté en una velada tan importante. Repetimos, sábado 28 de octubre en el principal estadio de Cardiff de Gales del Reino Unido. Increíble. Va a estar presentándose Anaí Sánchez ante Katy Taylor. Hasta firma en el rincón rojo, como lo marca. Es muy impresionante. Es la campeona. Así que bueno, Sergio, nos hemos informado mutuamente. Te agradecemos muchísimo por el gran trabajo que has realizado. Te mandamos un beso grande para vos y para Ángeles. Y estamos encantados, obviamente, de haber estado representados de la mejor manera allí por en los Tucumán. Históricos. Por favor, muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarme estar acá. Y bueno, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Y bueno, ya después la seguimos. Ahí pasaba la voz de Sergio Cuña, compañero nuestro, obviamente, de Cerca del Rin. Le mandamos un saludo grande también a la mamá de Sergio Pepe, que es maestra. Un saludo grande para ella y nuestras felicitaciones. No, de saludos. Sergio Pepe no, de Sergio Cuña. De Sergio Cuña. Usted, porque ahí dice Sergio nada más. Sí, no sé por qué. Me parece la costumbre de que pero sea estamos Sergio hablando Pepe. Con Sergio Cuña. Es que lo tengo de académico. Sí, ya le está pesando la casi 3 horas de programa. No, por favor. Pero y encima, en estos 8-10 minutos que tenemos, nos faltan 2 veladas de boxeo. Aunque no sabemos hasta dónde vamos a poder. Sí, igual también hay que reconocer, como hablamos todos los lunes, son las veladas televisadas. Las vieron la mayoría. Sí. Fue hermoso todo lo vivido, la verdad, que en San Isidro. También lo que sucedió en la FAB, todo el trabajo que hizo la gente de Fede Balmetti. Vamos a tirar algunas cositas y vamos a contar, pero en la página está casi todo. Así es. Y vamos a seguir subiendo cosas porque se hizo mucho laburo. Pero es interesante también escuchar las historias de los dos invitados, que a mí... Me toca hablar del lado del fútbol. Ah, es interesante. Es un punto que quería llegar. Porque acá hay un punto que me gusta. Te acomodás en la silla, sí, ya te regamé. Me gustó. Salsa, quería llegar a este momento. Yo me veo identificado. No, sí, no. La remera lo dice no, todo. No, con Gaby 10 puntos. Estamos contentos. No disfrutamos ayer el empate con Central. No fue la mejor actuación de San Lorenzo. Pero algo que Gaby va a compartir conmigo es que Gonza se dio un lujo tremendo. Sí. Que es, creo que fue el día que a mí me ganaste como siguiéndote en las redes sociales. Después de haber salido campeón, Gonza presentó su cinturón en cancha de ferro de su club, ante su gente. Cuando vi las fotos, a mí se me puso la piel de cuervo porque son cosas que deben ser muy lindas. Yo me imagino, Gaby, que lo que será si podrías entrar al gasómetro. Como Cuenca le pasó. Como le pasó a César Cuenca. A mí me gustaría hoy en día pelear en Boedo. Sí. ¿Cuántos mensajes me están llegando con esta cuestión? Como si yo organizara el evento. Bueno, pero el sábado te pasó lo mismo, ¿eh? Sí, no, pero la verdad que muchos me mandan mensajes como que yo empuje a distintos cuervos que peleen en la velada que va a estar de fondo Chucky Verón. Les digo que no tengo nada que ver con la organización. Pero bueno, es lindo que me reconozcan que soy hincha de San Lorenzo y que estoy dentro del mundo del boxeo y que bueno, que puedo hacer algo por ellos. Ojalá que todos los del Rincón Rojo fueran hinchas de San Lorenzo, sería hermoso. Pero bueno, no es tan grande, pero vamos a hablar de lo que viviste vos con Ferro. No, pero en serio, algo hermoso. No, la verdad que no fue como un sueño. Aparte, uno de los sueños ser campeón profesional en el boxeo y que después salga a la cancha con mi gente, que estén mis amigos y que estén todos ahí, y que aparte todos me van siguiendo de hace muchos años y ven todo el esfuerzo
que yo le puse, aparte de mi historia, que es complicada, y la superación que yo le puse día a día. Tuve muchos problemas con las adicciones y sin embargo, gracias al boxeo, salí de todo eso. El boxeo me salvó la vida y todos mis amigos de Ferro lo fueron viendo a lo largo de los años y hoy en día me dicen, loco, estamos re orgullosos de vos porque no sos el mismo de hace 5 años, la verdad que estás re bien y la verdad que yo a todos los pibes del lejano oeste son como mis hermanos, la verdad que... Y Ferro es mi casa, Ferro, la verdad que aparte es un club muy familiar, es... Viste, todos se conocen con todos. No, la verdad que no, fue inexplicable ese día, la verdad. Me acuerdo y es terrible. No, me imagino, si sos futbolero, haber vivido eso es muy fuerte. Pero hay una pregunta desde mi curiosidad que te la tengo que hacer. ¿Naciste en Ciudadela? Sí. Y vivís en Ramos Mejía, sí, en la zona. ¿Por qué Ciudadela sos hincha de Ferro? Claro. Nada más cercano a ser hincha de Almagro que claro, ser hincha de Ferro. La historia es que mi madrina es esposo, el ex esposo de ella es Quique Rottenberg, médico de Ferro histórico. Y la primera remera que tuve fue de Ferro. Pasaron los años y mi mejor amigo, por casualidades de la vida, es hincha de Ferro y el hermano más grande me llevó a la cancha por primera vez cuando tenía 10 años y ya está. Hice de Ferro. Mi viejo hincha de Boca y bueno, lo aceptó. Sí. Me mató. No, me mató. ¿Para cuándo una defensa del título en Ferro? Y mirá, yo ya va a estar, estamos en tratativa con la gente de Ferro. Sí, sí. Me interesaría ver la última vez en Ferro que se hizo, si no me equivoco estuve, pero peleó Mariano Carrera. No sé si. ¿Zurdo Vázquez? El Zurdo Vázquez en el Echa, me parece. Me parece que te gano, que fue el último, fue Mariano Carrera. Pero bueno, lo vamos a buscar. Lo estamos buscando. Pero no, pelear en Ferro. Es lo mismo que decía Gaby en esta. La chance. Encima ella lo tiene muy cercano porque falta muy poco para la velada en San Lorenzo. Pero. Sí. Debe ser muy fuerte. ¿Y eso de las tratativas que. ¿Qué se habló? Y primera instancia. Me tengo que reunir, o sea, me recibió el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, la gente de la comitiva de futsal también, para hacerlo en el nuevo microestadio que tiene Ferro. Así que, bueno, más que nada es ir y plantearle el negocio, ¿viste? Para que ellos también nos ayuden económicamente, para que también a ellos lo vean como un negocio, que haya un poco de inversión y bueno, y que después ganen el doble de lo invertido, ¿no? Así que bueno, ojalá se pueda... Linda plaza boxística, Ferro. Sí, no, porque es un lugar que hoy no se está usando. Es terrible, es majestuoso la Catedral del Básquet. Es un lujo esa cancha. Es hincha de Ferro, dijo la Catedral del Básquet. Encima es hincha justo de Ferro. Con San Lorenzo. Que no lo encontró, Gastón Jerque. Oh, Jerque, no me defraude en este momento. Estamos buscando. Sí, bueno, para que seguir el programa. Para mí fue el Zurdo Vázquez la última pelea que se hizo ahí. Le iba a apostar la camiseta de Ferro. Yo tengo la camiseta de Ferro de los 100 años. Colecciono camisetas de fútbol. Tengo tres de Ferro. Sí, sí. El padre de Ariel Rodríguez es hincha de Ferro también. Sí, bueno, y nosotros tuvimos en nuestro equipo a Pedro Lavaise, hincha de Ferro. Ah, es verdad, fanático, sí, de Ferro. Que bueno, yo a Pedro, fanático de boxeo, y estuvo en cerca del ring en el comienzo. Le mostré la foto de cuando él entró a la cancha y digo, yo lo veo de cara conocida. Y en la foto donde está con tus amigos me marcó nombres de varios, porque él vive muy cerca de la cancha y conoce a la gente del... A ver, ¿sabe cuántos años hace que no se hace boxeo en el Club Ferrocarril? Si fuera de Mariano Carrera te digo 10. Un poquito más. ¿Más? Un poquito más. No, menos. Bueno, diga. 14 años. 14 años. Bueno, la última vez que se hizo boxeo en el Club Ferrocarril Oeste fue el sábado 20 de diciembre del año 2003. Sí. En esa velada pelearon de fondo Jorge Locomotora Castro ante Miguel Tommy Ángel Aguirre. Antonio Aguirre. Así es. Esto fue como lo de los fines de semana pasado. Y peleó Mariano Carrera. Tomá. Y al otro día se retiró el Beto Acosta. Ah, no tengo. Sí, te lo juego. Busca la fecha y poné la fecha. Mira, la memoria. Al otro día se retiró el Beto Acosta. La memoria. Y lo comprobamos el otro día. La memoria de Gustavo. 1-0. Ya está.
acepto la derrota. Bueno, pero mirá, la última pelea de Mariano Carrera y también de Locomotora Castro, imagínate volver y que vos seas claro, quien vuelva. Es verdad, claro. Es verdad. Sí, la verdad que 14 años después. Tras 14 años. Sí. La ficha que metimos. Espero que estén escuchando los dirigentes. Sí. Grabalo, grabalo. Sí, impresionante. Así que bueno, ojalá se pueda llegar a dar, ¿no? Sí. Y lo de Gaby, meter un poco de presión. Sí. También, sí, ¿por qué sí, no? La verdad que... Porque es distinto, está bien que son dos promotoras. Hay una chica en San Lorenzo igual, no sé si no estará en mi peso, pero... El tema es eso, que por ahí la facilidad de lo amateur podría ser. Porque una pelea profesional ya es más complicado. A mí los que me escribieron son todos profesionales, la mayoría. Claro. Pero en amateurismo puedes meter una pelea más. Yo equipo de boxeo hoy en día de San Lorenzo. Claro, yo había escuchado que San Lorenzo iba a ser liga, iba a ser sede para la Liga Metropolitana. Pero después nunca más habló. Sé que ese Huracán sí. También me gustaría ir a pelear Huracán con los colores de San Lorenzo. No, yo el fin de semana no trabajo porque hay liga metropolitana en Huracán, así que no trabajo. El 16. Ya sabes. No conozco el club. La verdad que no conozco el club. Y yo fui a la cancha. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Desafío el Huracán, ¿eh? Nunca en mi vida. Sí, pero no vamos a ir a jugar Huracán. Quieren jugar allá, ¿eh? No, en Atlanta también tenemos desafío. Sí, de verdad. Sí. ¿Que el equipo de cerca del ring tiene? Sí. No. ¿Juega Gonzalo? Jugaba. Ya agarré boxeo. Uy, dudó mucho. Me parece que el apodo viene del fútbol. Sí. El malo. Claro. Qué lindo. Pegarán el fútbol sí, como. Sí, ya está, 2-0, me voy a casa. ¿El apodo la cuerva o no tiene apodo? Y el apodo está dividido. Porque, sí, todo el mundo me conoce por la cuerva. De hecho, yo cuando me enteré que había una chica en San Lorenzo, dije, no, ¿qué hace esa chica? Yo soy de San Lorenzo. La limpiaba rápido. Claro, no la conozco igualmente, no sé si será fanática o no, porque capaz ella solamente... Sí, por ahí entré en el club nada más. Yo nací en San Lorenzo, toda mi familia, tengo tatuado de Argentina. Me conoce muchísimo la gente de la cancha, porque toda la vida fui en la cancha. Pero en el sindicato me pusieron la matadora. Así que... Bueno, ojo, la matadora también está relacionada con San Lorenzo. Por eso me gustó, sí, está bueno. Y bueno, nada, igual mi sueño es ese. Hoy en amateur me muero por pelear en Boedo, en el nuevo polideportivo. Y bueno, y volver a Boedo también es un sueño. Ojalá que se nos pueda dar de una vez por todas hacer la cancha ahí. Y disfrutar ahí el cinturón, sí, ganar algo. Igual realmente cuando era chica soñaba eso, ganar, me imaginaba peleando en la cancha, todo, una locura. Ahora como los clubes, que quizás uno los tiene mucho por la parte futbolística, se han involucrado mucho con el tema del boxeo, lo hemos hablado el programa anterior con Diego Pedizano también, con la gente de Racing, pero hoy en día los clubes... es como que también no es solamente el fútbol y el boxeo se va metiendo cada vez más y va tomando más protagonismo, ¿no? Y además en San Lorenzo le están dando bola a todas las disciplinas. Sí. Básquet, ponerle está muy incentivado. Las demás disciplinas de las chicas, hockey y todo, también le están dando importancia. Sí, tienen temporadas. El básquet como en un momento picó. El claro. Rugby en San Lorenzo también había crecido un montón. Le pusieron al vóley, empezaron a moverse en el boxeo. Es un deporte que me parece que San Lorenzo no lo tenía tan presente. Tenía el gimnasio, pero le están metiendo mucho. Y me parece esto de llevar el boxeo a Boedo es lo que están tratando de hacer. Ya había, vos habías ido, ¿no, Fabi? Ya San Lorenzo. Sí, en una final del regional. Ya había habido una... A mí mi papá me contaban que antes de San Lorenzo, años atrás... Era sede de boxeo constante. Claro, tango y boxeo era fundamental ahí, era, y murga, obviamente. Yo soy más viejo, pero mi papá también me contaba que era Luna Park o San Lorenzo. Sí. Bueno, hermoso recuerdo. De Boca no sabe nada, ¿no? Un saludo para la gente de Rosario Central que nos está escuchando también, obviamente. Pero bueno... la verdad lindo que programa, la verdad. Lindo que programa. Sí. Se ha disfrutado mucho, la verdad. Sí. Y aparte siempre está bueno. Alrededor de los hijos se disfruta más, ¿no? Sí, obvio. Sí, claro, un saludo para mi nene que está del otro lado. Sí. No, que hay mucho hincha de Boca. Sí, mucho hincha de Boca. Y, sí, y siempre somos mayoría. Lo dijo el Tachero, ¿se acuerda, no? Y sí, lo que pasa es que tenemos muchos hijos. Además, la gente común, vos le preguntás, ¿por qué sos de Boca? Ahí, no sé. Yo sí sé por qué soy hincha de Boca. Sí. Por el Mono Navarro Montoya soy hincha de Boca.
¿Sabía? Bueno, se acaba de enterar. Es más polémico que la remera de Fabián. Aparte, madre de Independiente y padre de River. Sí, he jugado el padre de River. Sí, un saludo grande a Alberto Jarque, que nos está escuchando si lo dejan. Así que un abrazo grande. La mitad para más uno, dice Rodrigo, sí, es de todos los equipos. Uno no sabe de qué equipo es. Te mando un saludo. Tuya con la camiseta Independiente, con la de Racing, no, con la de Boca, con la de Estudiantes. Chavo, me encontró una de Almagro también. Sí, dice que la de tiene. De San Lorenzo también, dice. De San Lorenzo también. Bueno. Pero bueno, hermoso programa que hemos vivido. Sí. Nos quedaron pendientes un montón de cosas. 35 de programa y nos quedamos con muchas cosas afuera. Remarcar un detalle, la verdad que en San Isidro se vivió una velada muy intensa, muchas peleas. La verdad que lo destacamos en la página. Obviamente, seguramente muchos estaban esperando que hablemos de esto. Lo dejamos por una cuestión de como lo dijimos. Sí. Fueron las veladas televisadas, fueron... las pudieron ver la gente, queríamos más disfrutar a los invitados y contar distintos detalles, como hablar con lo de Tucumán, que no se había visto en ningún lado, y remarcar distintas cosas. También hablamos de lo de Camioneros que sucedió el viernes. Así es. Pero la verdad que nos sentimos muy, muy bien en San Isidro, también en la FAB, donde ahí tuvimos un obsequio del Popi Fernández, que la verdad que vamos a ir destacando en la página, un agradecimiento. Un agradecimiento y apoyo a toda la gente de Pura Sangre que hicieron una velada, se mataron para hacer una velada y se la bancaron con la mala noticia del fallecimiento del padre de Tony Santillán. Y bueno, pusieron el pecho y hicieron una gran velada que vamos a estar seguramente informando más en la página. Se nos fue el programa, lo disfrutamos un montón. Estamos muy contentos por la victoria de nuestro amigo y compañero Beto Palmeta. Sí, lo vivimos como si fuera propio. Sí, la verdad que me va a morir un infarto en algún momento. Sí. La verdad que fue complicado. Me cuesta mucho ver a los boxeadores que tengo cariño, porque la verdad que la paso muy mal. Salgo del rol de periodista y la paso muy mal. Pero la verdad que se destacó y esperemos que pronto pueda hacerse la operación en la rodilla que tiene que hacer, que salga todo bien y que pueda estar a fin de año en Uruguay enfrentando algún rival importante. Como también damos el detalle que Matías Romero también va a estar peleando en Uruguay a fin de año. Así que bueno, muy contentos por todo lo que sucedió en San Isidro, hermosa velada. Impresionante lo de Popeye. Y me gustaría dos o tres palabras de Fabio o Rudy de lo que sucedió en la FAB. Y ya cerramos. Gran cobertura también. Cerramos, ¿eh? Sí, gran trabajo. Y compañeros. Ya cerramos el programa con los saludos de los dos invitados, que la verdad que se pasaron. Ellos nos hicieron sentir cómodos a nosotros. Y también olvidarnos del trabajo. No olvidarnos de también el trabajo que se ha realizado en La Plata y consiguiendo la información de lo que sucedió en el Club Copara, que también estuvo atento Juan Manuel Vena a los resultados que salían de. No sé en cuánto nos dividimos el fin de semana. No sé. El otro día nos preguntaban cuántos son y contaste 21. En el grupo 21. 21. Son. 21, así es. Así que bueno, es el esfuerzo. Alguien que Ariel Rodríguez y yo estamos por contar en 23 seríamos, pero bueno. Saludo grande, cumplió año el viernes. Sí. ¿Cuánto cumplió Ariel Rodríguez? No sé, ni idea. Ni idea. ¿Cuánto cumplió Ariel? 24 me parece. Es el jefe de la barra brava. 22, Ariel. No. ¿25? ¿27? 25. Y pero al revés ponga los dedos. Sí, porque 52. Ah, ahí está. 52. Estaba dando la edad de él, me parece. Sí. No, la edad de él. Él conoció a Cristo. Pero bueno, Fabi, contanos en unas palabras. Algunos detalles. No, más que nada, primero sumándome a las palabras que dijiste vos, las condolencias de todo el equipo al Team Pura Sangre, más que nada a Tony Santillán. Una velada donde primero el agradecimiento a toda la gente de la FA, porque nos sentimos cómodos para trabajar como siempre. Y lo otro es que fue una velada con gustos, un gusto agridulce. O sea, se sentía viste, un ambiente raro, viste. Más que nada por ahí, como nosotros estamos acostumbrados a ver el Pura Sangre, el Team, viste, siempre arriba. Sí, muy era arriba, raro. Sí. Era muy raro verlo a Fede como cabeza de grupo, viste. Apagado. Pero en lo que es boxístico, fue muy buen boxeo. Hubo nueve combates amateur y dos profesionales en total. Me quedo con los dos profesionales, que fue, como dijimos antes, dimos una
una previa, en la previa, en combate entre dos boxeadores que buscaban la victoria, como Nicolás Capdevila y Nicolás Jarazo, y un buen y contundente triunfo de Popi Fernández frente a Leo Fernández, con un buen gancho al hígado en el segundo round. Popi Fernández viene pidiendo pista, sí. volvió con triunfos. Anticipó que quiere bajar una categoría. Sí, pidió por Palmeta, me parece. Pidió por Palmeta. Y bueno, también lo de Jarazo importante. Sabiendo. Por lo menos para revertir el debut como profesional, que no había sido el mejor. No, y la imagen que había dejado había sido fea, porque uno no tenía acostumbrado a ver un boxeador que lo habíamos visto tanto en la Liga Metropolitana, como lo noquearon, y bueno, había sido algo medio que había quedado en la retina, pero bueno, finalmente pudo ganar, y bueno, los chicos lo describían, fue un lindo combate. Gracias, Fabi, por el resumen. Perdoná que no tuvimos el tiempo que queríamos, y remarcar, hablamos de Matías Romero, muy bien. Sí. Hablamos de Agustín Tintín Quintana. No le gustó el Tintín. Pero se lo voy a seguir diciendo. Sí. ¿Y cómo era? ¿Por qué te crees que soy Campana? Me dijo Agustín Tintín Quintana, sí. Se da vuelta y dice, ¿cómo Tintín? ¿Qué soy, una Campana? Dice. Lo quiero al representante del Almagro Boxing Club. Exclusivo de Cerca del Ring. Sí, la pelea solo por Cerca del Ring. Ganó contundentemente. Y un nombre para destacar, que la verdad que fue el fondo, y sigue demostrando que da pasos sólidos, Sebastián La Promesa Popeschi, que la verdad que hizo las cosas muy bien, y tuvo una gran nota con Fercho cuando terminó el combate, la verdad que para tenerlo en cuenta, y hace las cosas en silencio, pero cada vez más firme. Impresionó la caída de Francisco Emanuel Torres. Se lo vio muy sentido, la verdad. Sí, creo. Bueno, me parece que la categoría no le sienta para nada bien. Sí, creo que nadie se esperaba quizás lo que iba a pasar. Me parece que lo que se vio en el primer round con un Emanuel Torres que de a poco fue conectando los mejores golpes, estaba más tranquilo, se lo veía más cómodo arriba del ring. Y en el segundo round esa mano de Popeschi que cambió totalmente la pelea y bueno, dio ese destino que terminó llevándose la victoria a Popeschi. Y un último detalle para cerrar esto, que cuando siempre hablamos de equidad en cuanto a los duelos, el duelo entre Nahuel Martínez y Pablo Sebastián Ríos fue realmente, por el trabajo de Nahuel Martínez. Verdad que el trabajo de Nahuel Martínez hizo lo que tenía que hacer, ganó y es muy meritorio de su parte, pero lo de Pablo Sebastián Ríos fue realmente un rival que no estuvo a la altura para nada de un evento como el que se realizó. Y realmente me parece que bueno. Nosotros lo hablamos mucho, justo la negra hoy no estaba en las mejores condiciones de salud y se tenía que ir, se sentía mal y no, por eso no salió al aire. Lo hablamos con ella, con Beto Palmeta. Esas cuestiones de a veces criticar al boxeador por criticar. Para mí está siempre mal eso, porque a veces no miden lo que se dice y pasan muchos límites. Pero esta es la. Hacía mucho que no veía un boxeador que hizo todo para que lo criticaran. Sí. Se pasó mirando a la gente, se pasó no tirando manos y pidiéndole al rival que le pegara. Pero al rival que le pegara y le pegaba. Sí. Riéndose, dándose vuelta. Sí. Yo no entendí nada de lo que quiso hacer. Quiso más. Creo. La organización pidió que terminaran la pelea, que ellos mismos organizaron esa pelea. Sí, totalmente. Creo que fue un detalle que el brillo que pudo tener la velada hecha en el Salón Tattersall de San Isidro, con boxeadores que vienen haciendo una carrera muy interesante, el brillo se lo sacó esa pelea. Sí, es como que apagó todo. Creo que mismo a Nahuel Martínez, que no sabía si pegarle o bajarse porque le daba vergüenza. Yo creo que estaba fastidioso el rival que tenía. Pero no entendí qué quiso hacer. Es que justamente vos creo que hablando durante la pelea lo definiste y después fue el momento que lo publicamos. Lo definiste con esa palabra tan clara de lo que fue el combate, que no por desmerecer el trabajo de Nahuel Martínez, que como decían, fue perfecto, pero fue lamentable lo que pasó. Sí, pero porque el boxeador no demostró en ningún momento que era boxeador. Exacto. Y eso es una lástima para el adversario, que trató de hacer las cosas de la mejor manera, pero nunca vi un boxeador que se dejara pegar. Es la primera vez que lo veo. Puede ser que un boxeador le peguen mucho porque el rival es superior. Un boxeador que se deje pegar y lo disfrute, no sé, ahora no me acuerdo con quién la verdad, dijo que era. Subió un masoquista porque se dejaba pegar. Sí. Y se reía. Y
ese juego uno lo puede hacer en lo psicológico. Lo tuvimos a Martín Río acá, que dio una cátedra de cómo ganar psicológicamente una pelea. Pero este no era el caso. Hasta el duelo de Argentina-Uruguay, ir gritándole cosas a la gente, la verdad que no lo entendí. Sí, quizás, obviamente, el árbitro, viendo las pocas equivalencias que había, podría haber terminado la pelea, más allá de lo que se estaba viendo arriba del ring. El árbitro fue Rubén Figueroa. Pero bueno, lamentamos, obviamente, este combate que un poco opacó la velada. Pero bueno, finalmente la victoria fue para Nahuel Martínez y a él lo felicitamos por el nivel demostrado. Y un saludo grande también para la gente de Kazajistán que estuvo pendiente, Bruno Romay y todos los argentinos que fueron a combatir allá. Estuvimos a punto de sacarlo en cerca de Rina, la pelea de él, no pudimos porque estábamos preparando las veladas que íbamos a ir a cubrir, pero casi tenemos en exclusiva la pelea de Kazajistán para nosotros. Sí, así es. Así que un saludo grande para Bruno Romay y todos los boxeadores que estuvieron presentes allí en Kazajistán, que realizaron un gran papel y obviamente enalzaron la bandera argentina como siempre hace el boxeador. 23:45. Y bueno, es hora de irnos. Que se despidan. Eso mismo, antes de despedirnos. El espacio de ustedes. Es el espacio de ustedes. Gaby, saludos que quieras enviar, sponsor, familiares, amigos. Es tu momento, las palabras que vos quieras decir, adelante. Bueno, primero lo que más quería hacer era agradecerle a ustedes porque esto también es un sueño. Venir a una radio, que me hagan una nota. Y más con ustedes. Primero porque lo conozco a él. Y segundo porque me encanta la importancia que nos dan a los amateurs, que ya te digo, esto es un sueño. Si ustedes llegan y le hicieran una nota a los chicos del oeste, por ejemplo, para ellos es re importante. Son pequeñas cosas que a nosotros nos hacen gigantes, porque de verdad soñamos y es como que decimos, mirá, me vino a hablar una radio. Y nada, es el trabajo de ustedes, pero a nosotros nos abre un montón de puertas y nos hace crecer. Y a la vez esto lo bancan ustedes, no es que nos vienen a pedir algo o que, por ejemplo, vos me estás dando la posibilidad de saludar un sindicato que a vos no te ayuda en nada, o sea, la radio no ayuda en nada, pero a mí sí. Y bueno, y está buenísimo valorarlo porque si bien yo se lo digo a él personalmente o te lo puedo llegar a decir a vos, me parece que también está bueno reconocerlo, así que les agradezco un montón. Y después, bueno, agradecerle al sindicato, que es el que nos ayuda un montón a tanto a mí como a un montón de chicos más desde otros lugares, y a mi familia, que son los que me bancan todo. Mi hermana me peina, mi papá me va a comprar las tostadas light, mi mamá. Se calambró en vivo, Gonzalo. Es increíble. Se calambró en vivo. Es la excusa para no jugar a la pelota. Sí. Yo pensé a ver que pateó la computadora. Se muere de risa. Mi hermano está calambrado en vivo. No está bien. No puedo creer. Perdón, Está bien. Esa sí, esa sí. Mi remera no me bancó la remera. Ahí está. Ahora cuando le toque a ella, va a calambrar ella para devolvérsela. Bueno, a mi club, que nos abre la puerta a todos, a mis compañeros, a Franco, a Iván, a Mika, que son los principales. Iván nos mata a piña, Franco también. Mika es una genia, siempre está bancándonos. Agustín. Y a mi técnico, siempre. Así que la verdad que no le quería nombrar mucho porque, bueno, para mí es todo. Y, bueno, si me olvido de alguien, nada. Pero mis amigos también, todos. Porque este sueño, ya te digo, es un conjunto. Y no se puede sola. Llego porque, bueno, a la gente del CDM, a Juan Lesma que nos abre la puerta, a Jessica que acepta contar con nosotros, a Danila, a Marcela, a todos las personas que están alrededor mío con todo esto. Y bueno, y a los boxeadores que están remándola como nosotros, que sigan y que no se cansen, que sigan golpeando las puertas, la gente de los municipios que empiecen a darnos una mano como corresponde, que sigan peleando todos. Un abrazo grande para la gente del Nolti que siempre nos ha tratado 10 puntos. Aparte, siempre lo remarco, pero Juan Torre para mí es muy importante porque mis inicios como periodista... Él fue uno de los primeros entrenadores que me abrió las puertas y me trató como si fuera, no sé, el mejor periodista de boxeo del mundo. Y se sentaba a tomar mate conmigo y a conversar y me daba la botella para que le diera agua a los boxeadores y me hizo sentir muy cómodo. Y de esas cosas aprendí un montón y siempre se lo reconozco.
mientras escucho un audio. Sí. No, no, sí. Gonza es tremendo. ¿No? Sí, Gonza es tremendo. Pero la verdad. La, ya te agarra el 2 de febrero. Sí, lo juro. Sí, increíble, increíble. Es complicado. Es complicado. 2-1. 2-1. Por ahí le dicen 2-1. Sí, maldito. No, el maldito Nevi Romero. Sí, es del malo. Este es lo malo. Pero la verdad que muy, muy agradecido siempre al profe Torres, que tiene la mejor y aparte es cuervo. ¿Cómo están, eh? Oye, vamos, ya vamos a hacer un programa de boxeadores de Boca. Saludos, Chozo. Hola, Gonza, hacemos ruido. Dale, la sí. Sí. Bueno, Gonza, lo mismo para vos. Los saludos que quieras enviar mientras hacemos ruido. Bueno, pero esperá un poquito que nos acalambramos nosotros. Saludos al Sindicato de Empleados de Comercio, a Vane, a Gaby, que son los delegados, a la banda de Ramón, a KS Crossfit, a KS Box. A Fernando Sicilia, que me ayuda mucho, es mi sponsor. Bueno, más que nada a mi viejo le dedico a esto, porque yo siempre lo veo a ustedes y decía, uy, qué bueno estar ahí. Y yo les re agradezco, la verdad que me siento un grande acá, me siento un grande en serio. A Rubén Miño, a Ale, a los chicos que van a pelear ahora en Australia también, al Chino Abuel, al Pelado Benítez, Emiliano García va a pelear ahora también en Puerto Rico, con licencia ABA. A Piedrita Miño, que va a pelear el Fede Latín también en Puerto Rico. Creo que es el 23 de septiembre, así que llevan el nombre de Argentina y de ABA por el mundo. Chicos, les deseo lo mejor. Así que bueno, a todo el Team Miño, que somos como 30 boxeadores más o menos, para que no me maten. A mi novia, que está ahí esperándome hace 2 horas, Johanna, te amo, a que no me mate después. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos, la verdad que me siento un grande acá, la verdad que es un sueño, gracias. Muy, muy lindas palabras, la verdad que muy agradecidos de haberlos tenido a los dos. Gracias. La verdad que dos invitados de lujo, lo hemos disfrutado muchísimo. Sí, mucho, mucho. Hemos disfrutado muchísimo este momento y bueno, otra vez, mirá, que cierre él el programa. Sí, ya está. Sí. Despedilo, hasta el próximo lunes, sí, con más cerca del ring. Despedilo. Dale, dale. Bueno, chicos, hasta el próximo lunes con más cerca del ring. Acá, el malo, Gaby Boedo, los chicos. 10 puntos, ya le robé el laburo a él. La próxima vez. Sí, salió la acá. Gente de Ferro, yo voy a boxear, Olvídate, ya para conseguir laburo. Así que si me echan del laburo, no pasa nada. Acá los chicos me abren las puertas. ¿Nos vamos? Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.